Mamá, ¿regresaremos con la abuela? Mamá. Mamá, no llores. Mamá, no llores. No llores, mami. Ya. Bueno, ¿quieren que juguemos a algo? ¿A las escondidas? Bueno, vamos. Bueno, eso es muy interesante. Propongo que demos un paseo. Disculpe, no discutiré eso, pero lamento no haberla conocido antes. Más te vale. ¿Puedo hablar contigo un momento? Disculpe. Ahora vuelvo. No tardes. ¿Qué quieres? Te he estado buscando todo el día. ¿Qué está sucediendo? Oye, tranquilo, acabo de estar en tu casa. Oye, por favor, tranquilízate. La gente ha venido a relajarse. ¿Eh? Hablemos más tarde, ¿sí? Tiene que ser ahora, Kirill. Ahora. ¿Qué tramas, Primero, ese asunto extraño con el dinero de Leonid. Luego te divorciaste de Victoria, se casaron de nuevo y ahora la abandonas. No entiendo. ¿A ti qué te importa? Tal vez haya comenzado una nueva etapa. No puedo creerlo. Tú rehaciendo tu vida y ganando dinero en la cama y tu esposa que se vaya al carajo. ¿Qué? Escúchame. No te metas en mi vida. ¿Qué, ahora eres moralista? Yo voy a proveer a Victoria. De eso puedes estar seguro. El hecho de que me case con la hija de Leonid también te conviene a ti, amigo. Leonid apoyará a su yerno. Así que tú, Simeón, estarás en una situación tan privilegiada como la que yo voy a estar. Así que toma un whisky y dame las gracias. Pues gracias. Estamos señora bien, Svetlana, gracias. Si me disculpa, sí, regreso en un momento. Un minuto de atención, amigos. Ustedes me conocen bien. ¿Cuánto he logrado? ¿Cuánto valgo en esta vida? Aquí estoy a la vista de todos. Pero hay que seguir adelante. Decidí comenzar una carrera política para ayudar a mi patria. Espero contar con su apoyo. Sí, por supuesto. Gracias, gracias, amigos. No esperaba otra cosa. Por ustedes. Salud. Salud por usted. Por usted, señor. Salud. Gracias. Un momento, señor Kirill. Gracias. Kirill, te di el dinero. Resolví todos tus problemas. Pero no tienes un buen gerente. Te presento al señor David. Talentoso. Estudió en Inglaterra. También practicó allí. Los ingleses me lo recomendaron de la mejor manera. Dime si no parece un director financiero. Bueno, señor Leonid, me está elogiando demasiado. Bueno. Él resolverá tus problemas con el complejo cárnico para que no vuelvas a caer en la deuda. ¿Lo aceptas? Claro que sí. Estaré encantado de trabajar con usted. Igualmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Destruyendo una familia? ¿No te parece que eso no era necesario? Te sugiero que no me hables de esa forma, Dandy. Además, me parece que ese divorcio te convino a ti más que a nadie. Y por cierto, vi cómo mirabas a Victoria. Y no hay nada de qué avergonzarse en eso. ¿No es así? Sí, quizás sea cierto. Pero Kirill es mi amigo y yo nunca me atrevería. Pero qué nobleza. Una cualidad muy rara hoy en día. Pero ahora la amistad no le molestará. Victoria es libre. Y tu conciencia puede estar tranquila. Adelante, Semión. Si te gusta, ve por ella. ¿Sí? Semión, prometiste llamar. Perdóname. No tuve tiempo, acabo de hablar con Kirill. Y bueno, ¿qué te dijo? Victoria, él está con otra. ¿Quién es ella? ¿La conozco? La señorita Angélica.
¿Sabes qué, Victoria? Tranquilízate, no te preocupes y trata de olvidarlo. Él no te merece. Hola, ¿me oyes? Hola, Victoria. Señora Victoria, ¿se encuentra bien? Cuide a los niños. Gracias. De nada. Gracias. Hola, ¿puedo ayudarla? No. Es un evento privado. ¿Tiene una invitación? Vine a ver a mi esposo. Esa es la historia de... ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a la basura con la que me engañaste. Escucha. ¿Y tú? No tienes vergüenza. Fingiste ser mi amiga. Ibas a nuestra casa para llevarte a mi esposo. Tenemos hijos. ¿No te importan? ¿O no tienes corazón? ¿Para qué quieres a mi esposo? Tú misma tienes la culpa de todo. Solo mírate. Sin honor, sin dignidad. Usar a los niños es incorrecto. Deberías dar gracias de que los tienes con esta persona. Muy bien, es suficiente. Quiero que te largues de aquí. ¿Qué está pasando? Sácala de aquí. Usted debería avergonzarse. Lo compró como un juguete para la diversión de su hija. Para ustedes no es más que un títere. ¡Pero no serán felices! ¡No lo serán! ¡Quítenle las manos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suéltalos! ¡Solo nos faltaba una pelea! Vámonos de aquí. No entiendo cómo no me di cuenta de eso. ¿Cuándo empezó todo entre ellos? Ya tienen un rato estando juntos. Hace tiempo. Y lo sabías. Lo sabías y te callaste, Semión. Sí, lo sabía. ¡Lo sabía y me quedé callado! No quería destruir su relación. Semión, detén el auto. Victoria. Por favor, detén el auto. Victoria, cálmate. Él siempre ha tenido aventuras amorosas. ¿Qué? Pero nunca nada serio. No sabía que las cosas entre él y Angélica podrían llegar tan lejos. Victoria, espera. Dime, por favor, qué quieres que haga y lo haré. Lo sabías todo, Semión. Y no dijiste nada. ¿En qué eres mejor que Kirill? Victoria, no podía ir contra él. No podía, ¿entiende? Victoria, por favor. Tú no lo conoces como yo lo conozco. Victoria, mírame. Somos amigos desde niños. Lo sé, amigos. Guardando secretos entre ustedes desde Primorie. ¿Me dirás algo de eso al menos? Es mejor que no te lo diga. Por tu propio bien, Victoria. Está bien. Creí que eras mi amigo. No vuelvas a venir por aquí. Victoria. Tom siguió trabajando sin prestar atención al barco, cuando de pronto... Ben lo miró fijamente y después de un minuto dijo, ¡ajá! ¡Te atrapé! No hubo respuesta. Petra, Olga, prepárense. Nos vamos con la abuela. ¿Por qué tanta urgencia? ¿No esperaremos al señor Kirill? No tiene caso esperarlo. Él ya tiene otra vida, otra familia. Así que mejor ayúdeme a guardar todo. ¿Puedo llevar mi muñeca? Claro, Olga. Lleva todo lo que quieras. Voy a empacar las cosas de Olga, señora. Sí, gracias. Me ayudaría mucho. ¿Qué están esperando? ¡Vamos, rápido! ¿Qué quieres que me ponga? Ahora vamos a decidir qué te pondrás. ¿Qué más? Señor Leonid, una vez más, le ofrezco una disculpa. Desgraciadamente, Victoria no está bien de sus facultades. Entiendo. El divorcio es algo complicado. Le afecta los nervios a cualquiera. Pero nuestra casa no es un lugar para escándalos, Kirill. Y Angélica, hay que protegerla de ese tipo de escenas. Sí, por supuesto. Yo ni siquiera imaginé que esto pudiera suceder. No volverá a ocurrir. Eso espero. ¿Quieres un coñac? ¿Qué? ¿No te gusta? Me gusta. Disculpe. Sí, señora Raisa.
¿Algo urgente? ¿Qué? Sí, voy enseguida. Lo siento, señor Leonid. Tengo que irme. Es urgente. No te retraso, entonces. ¿Listos? El taxi está demorando un poco, pero mejor vamos a esperar afuera, ¿sí? Vamos. Señora Raisa, ¿puede tomar la maleta? Hola. Hola, papá. ¿Van a alguna parte? Nos vamos. Ahora. No irás a ningún lado, ¿entiendes? Señora Raisa. Sí. Lleve a los niños arriba. ¡No! ¡Me quedaré con niños, mi mamá! Arriba. ¡Quiero ir! No se preocupen. Háganme Oye, ¿qué caso, haces? Por favor, tranquila. Primero me avergüenzas frente a los demás y ahora decidiste llevarte a los niños. Señora Raisa, espere. Niños, nos vamos. Niños, vayan arriba, rápido. ¡No! ¡Le dije que no! ¡Mamá! ¡No quiero! ¡Suba, vamos, rápido, ya! ¡Mamá! ¡Hay que obedecer mamá, a papá! ¡Ven con nosotros! ¡Mamá! No ¡ve lo que estás haciendo con los niños! ¡Mira! ¿Quieres discutir nuestra relación delante de ellos? ¿Qué clase de madre eres? Niños, cálmense. Hablaré con papá y volveré con ustedes, ¿sí? No, no quiero. ¿Qué quieres que haga? Tú fuiste el que me abandonó, así que yo haré lo que quiera y no me quedaré aquí. Entendí. Lo que quieres es una vida tranquila e independiente. Está bien, pero vete tú sola. Sin los niños, ¿pensaste que te daría a mis hijos, a mis propios hijos? Además, ¿qué puedes enseñarles? No tienes trabajo, ni siquiera una profesión. Fuiste tú quien me impidió terminar mis estudios. Y te quedaste con el dinero del concurso. ¿Me estás recriminando por el dinero? Trabajé como un condenado mientras tú tomabas el sol. Yo no tomaba el sol, me ocupaba de los niños. Eres un maldito parásito. Quería una separación pacífica, pero elegiste fastidiarme, así que no conseguirás ni un centavo. Absolutamente nada de mí. Ahora lárgate. ¡Lárgate! ¡Vete de mi casa! ¡Largo! No iré a ningún lugar sin mis hijos. Y esta es mi casa. Oye, también. Espera. No has entendido aún, ¿cierto? Ya no eres nadie. Aquí ya no eres nadie, ¿me entendiste? Ahora lárgate. ¡Lárgate! ¡Vete de mi casa! ¡Largo! ¡Señora Raisa! ¡Llame a la policía! ¡Señora Raisa! ¡Suéltenme! ¡Quítenme las manos encima! ¡Pecha, Olga! ¡Suéltenme, infelices! ¡Déjenme pasar! ¡Abran! ¡Kirill! ¡No tienes derecho a quedarte a los niños! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Pecha, Olga! ¿Dónde está mi maleta? Señora, ¿subirá o no? Sus boletos, por favor. ¿Me permite su boleto, por favor? Tengo un boleto de estudiante. Su boleto, señora. ¿Me escucha? ¿Tiene boleto o lo va a comprar? No tengo dinero. Me robaron. Entonces bájese. ¡Vasily, para! ¡Una mujer pasando? Va a bajar. Yo pagaré por ella. Está bien. La empresa de autobuses de Berlín necesita unirse como conductores. Estudiantes para conductores.
la mejor oportunidad para trabajo. Oiga, la mejor empresa. ¿Alguien quiere comprar un boleto? ¿Le pasa algo? ¿Necesita ayuda? Mi esposo me quitó a los niños. Me echó de la casa. ¡Qué horror! Bueno, ¿tiene a dónde ir? ¿Y si resulta ser una estafadora? ¿Y si solo está tratando de ganarse tu confianza? Luego te sacaré el dinero. ¿Qué piensas hacer? Dime. ¿La llevarás a tu casa? ¿A dónde la voy a llevar? No puedo dejar a una persona en ese estado en la calle. Tengo que ayudarla. No quiero abandonarla. ¿Y qué harías tú si tu esposo te echara de tu casa? ¿Mi esposo? Nunca. Aunque... bueno, que se quede. Pero ya sabes, cuando venga un visitante, que se vaya al almacén. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Señora Victoria? ¿Señora Victoria? Soy Lidia, la exsecretaria de su esposo, ¿me recuerda? ¿Qué le está pasando? Rápido, voy lo más rápido. Vamos a mi casa, sí. Vamos, 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 vamos. Vivo en la calle de al lado. Vamos. Está cerca, literalmente a un par de minutos. Adelante. Pase, señora Victoria. Señora, tranquila, tranquila. Vamos. Por favor, respire. Oh. Está temblando. Vamos a la ducha para que se caliente. Vamos. Y después le preparo té y algo para comer. Tranquila, séquese. Bien. Tranquila. Vamos, todo estará bien. Sí, todo parecía llevar a eso. Pero coma. Necesita fuerzas para poder luchar. No puedo. Yo tengo la culpa. Fui mala. Inútil. No pude retener a mi esposo. Dijo que no me daría los niños. Se acabó. No se rinda, escuche bien. Cualquier tribunal le devolverá a los niños. Usted es la madre, solo hay que encontrar a un buen abogado. Por cierto, Pavel Gorevo, mi compañero de clase. Él es joven, pero en la escuela era un prodigio. ¿Me puede ayudar? Pavel, claro que sí. Lo principal es no desanimarse. Coma, coma. Tiene muchas cosas por delante y está muy débil. Coma. Llévatelo, por favor. No puedo verlo.
Ya sabes, Pavel, cuando se casaron, Kirill solo tenía una fábrica de embutidos. El complejo cárnico surgió después. A Victoria le pertenece la mitad de los bienes, pero Kirill dice que no le pertenece nada. Claro que no he visto los documentos, pero todo lo que me han contado parece ser una estafa. Hay dos puntos clave en esta historia. El divorcio y el matrimonio posterior. No estoy entendiendo. Pienso que su esposo, desde el principio, no tenía intención de compartir con usted y planeó cómo evitarlo. Era importante que después del divorcio no reclamara una repartición. Para eso inventó enemigos ficticios, no, para distraerla. No, realmente me atacaron. Apenas pude defenderme. Con las habilidades de su esposo, seguramente hizo un montaje. Él necesitaba asustarla para que no se resistiera y se fuera lejos sin causar problemas. Mientras tanto, reorganizó la empresa, vendió su casa y se desvinculó financieramente de su matrimonio. Sí, pero el complejo cárnico sigue existiendo. Y en lugar de un apartamento compró una casa. ¿Qué ha cambiado? Que todo eso lo adquirió estando soltero. Pero Victoria puede exigir la mitad de los bienes y la pensión alimenticia a través de la corte. Tienen hijos juntos. Sí, exactamente. Con el fin de prevenir esto, Kirill se casó nuevamente con ella, estableciendo legalmente que los bienes fueron obtenidos por él antes de casarse. No entiendo. Si mi versión es correcta, entonces realmente no le pertenece nada. Y a la vez, se llevó a los niños para no pagar pensión. No, esas son sus suposiciones. Pavel, ¿puedo hablar contigo un segundo? Oye, Pavel, resulta que hay un pequeño problema. No podría pagarte, pero no te niegues, no tiene a nadie más que la ayude. Sí, Lidia, tienes un alma amable. Está bien, lo haré gratis. Pero con un interés propio. Kirill es una figura pública, habrá un escándalo. Lo aprovecharé para atraer clientes. Muchas gracias, Pavel. Está bien. Victoria, le devolveré a los niños y su parte en el divorcio. Pero necesitamos testigos que puedan testificar en aquí el tribunal. Tiene. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene testigos? Sí, al menos uno me puede ayudar. Señora Lyudmila. Hola, señora. ¿Cómo Victoria, está? Victoria, mi niña. Siempre me trataron muy bien. Los extraño. No es lo mismo donde estoy. Quiero presentarle a Pavel, mi abogado. Ah, es un placer. Lyudmila. Quería disculparme con usted por Kirill, por acusarla de robo. Es terrible. ¿Cómo se atrevió a acusarme de eso? Nunca he tomado lo ajeno. Entiendo. Yo también tengo problemas ahora. Kirill me echó de la casa y se quedó a los niños. Dios mío, qué desgracia. Resista, mi niña. Lo haré. Resista. Señora Lyudmila, queremos recuperar a los niños. Y para eso necesitamos confirmar que mientras ella vivía con Kirill, no discutía, no protagonizó escándalos y fue una buena madre. Ella es la mejor que conozco, eso es lo que diré. Y también todo sobre Kirill. ¡Qué desgraciado! Inventó que soy una ladrona. Lo siento, pero tengo que alimentar al bebé. Sí, gracias. Claro. Cuídense, sí, mucho. Hasta luego, señora Lyudmila. Bien, pequeño. Vamos a comer. Ven aquí conmigo. Ven aquí. Hija, con cuidado. Niños, ¿dónde están? Hola. Papá, llegaste. Hola, papá. Hola, ¿cómo están? Ven ¿dónde aquí está mamá? Mamá se fue. Niños, les presento a la tía Angélica. Ella vivirá aquí. ¿Y dónde vivirá mamá? No lo sé. Mamá nos abandonó. Yo no quiero una tía. Olga, yo quiero a mi mamá. Tranquila, hija. Tu mamá no regresará, señor Kirill, créeme. ¿Dónde pongo la maleta? Llévala arriba. Niños, vamos a su habitación. Vamos, vamos. Ven, amor. Te enseñaré la casa. Sugiero empezar por la recámara. Oh, acércate.
Acuéstate aquí, cariño. Ven aquí, ven. Qué adrenalina hacer esto en su cama. ¿Qué sucede? Los niños. Lo haremos en la noche. Mientras tanto, acomódate, ¿sí? Ay, está bien. ¿Y ahora? Bien. Muy bien. Adiós. A la basura. Oh. Señora Raisa, venga. Suba rápido. Señora Raisa, tire todo esto a la basura, por favor. A la basura. Veamos. Esto de aquí. Y esto también, esto. Y esto también, ya no sirve. A la basura. ¿Qué haces? ¡Suelta! ¡Dejen eso ya! ¡No pueden! ¡Déjalas! ¡Esto es horrendo! ¿Qué está pasando aquí? Les explico que estas cosas no pueden estar con las mías en el mismo armario. Estas son cosas de mamá. No dejaré que las tiren. Está bien. Pueden quedarse con las cosas. Señora Raisa, por favor, ayude a los niños. Vamos a su habitación. Esos niños están muy mal educados. Tienes que hacer algo. Ay, me hacen sentir muy mal. Oye, no te preocupes. Ellos necesitan un poco de tiempo y tú un poco de paciencia. Promete que la tendrás. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Sí, lo intentaré. Disculpa. Ay. ¿Sí? Escucho. ¿Quién? No, lo siento, no tengo nada que hablar con usted. Llame a mi abogado. Adivina quién acaba de hablarme. ¿Quién? El abogado de Victoria. Sí. Ya dio la primera mordida. La pregunta es, ¿de dónde sacó dinero para un abogado? Quizá te robó dinero y ni siquiera te diste cuenta. O ahorraba comprando harapos. Bien, esto aquí. Mamá llevaba este vestido en la boda. ¿Cuándo veremos a mamá? No lo sé. Y ustedes sería mejor que hagan amistad con la señora Angélica y la obedezcan. A partir de ahora ella será su mamá. ¡Ya tenemos una madre, Raisa! ¡No necesitamos ninguna tía! Olga, no llores. Olga. El abogado de la señora Victoria me contactó. ¿Y cómo es él? Joven y arrogante. Encontró un testigo. Puede arruinarnos todo. Bueno, por eso te pago. Ocúpate de él. Necesito un proceso legal que mantenga a mi esposa lejos de por vida. ¿Entendiste? Uh-huh. Bien. Uh-huh. Hazlo. Entendido. Gracias, Lidia. Sin ti yo estaría perdida. Mi madre me enseñó que hay que ayudar a las buenas personas. No me cabe en la cabeza cómo Kirill resultó ser así. Yo creo que fue Angélica que lo puso en mi contra. Él nunca me hubiera hecho eso. ¿Aún lo está justificando? ¿Le parece poco lo que descubrió de él? Es egoísta, solo se preocupa por sí mismo y por sus cosas. Siempre la ha engañado. De verdad, créame ahora, no debe tenerle lástima. Lidia, llevo casada muchos años con Kirill y lo conozco muy bien. Y todo lo que sucede me convence de una sola cosa. Lo manipulan. Ya se dará cuenta y vendrá a pedirme perdón. Ya lo verás. Entonces, de verdad, espero que se aclaren las cosas en la corte. Sobre todo para usted.
Pavel la ayudará a ganar. Los niños estarán con usted. Ojalá eso sucediera. Ay, Dios mío, no te pido otra cosa. Tiene la palabra el abogado defensor. Su señoría, el motivo del divorcio de mi clienta es la conducta inmoral de su esposa. La señora Victoria, como usted comprenderá, tiene problemas de alcoholismo y se vuelve violenta con los niños cuando está ebria. Pero eso es mentira. Kirill, di que no bebo, que nunca le he puesto un dedo encima a los niños. Señora Victoria, ahora está dando su testimonio la parte contraria. Continúe. Le agradezco. Victoria, no se preocupe, no se deje provocar. Hace unos días, estando ebria, causó una escena en la casa de un señor importante. Y hay muchos testigos de eso. En cuanto a los bienes, fueron adquiridos por mi cliente antes del matrimonio, por lo que la esposa no tiene derecho a reclamar nada. Entregué los documentos al tribunal. No pierda la calma. Su señoría, tenemos la intención de probar que el divorcio fue falso. Los cónyuges vivían en armonía, criaban a sus hijos, y la razón del divorcio no fue la conducta inmoral de la señora Victoria, como el abogado de la parte contraria intenta convencerla. La única intención del señor Kirill es apropiarse de la parte de los bienes que le corresponden a su esposa. Su señoría, le pido que llame a la testigo Lyudmila, quien trabajó de niñera en la familia durante su primer matrimonio. Llame al testigo, por favor. Testigo Lyudmila, por favor, entre a la sala. Debido a su trabajo, ha estado en contacto con la familia durante mucho tiempo y ha podido observar la conducta de ambos. ¿Por qué no le cuenta al tribunal? ¿Y qué contar? Vivían mal. Se gritaban, se peleaban. A veces hasta se golpeaban. Y los niños sufrían. ¿Y todo por qué? Porque la señora Victoria bebía. Y cuando su esposo intentaba tranquilizarla, ella se ponía violenta. Lyudmila, ¿por qué está mintiendo? Señora Kruchinina, le pido que no interrumpa. ¡Está mintiendo! Siéntese o le pediré que salga de la sala. Continúe. Señora Lyudmila, antes del juicio, usted contó otra cosa. La verdad es lo que digo ahora. ¿Alguna pregunta para el testigo? No. Siéntese, testigo. Su señoría, como vemos, la verdad no se puede ocultar. Incluso la testigo del lado contrario confirma el testimonio del señor Kirill. Además de eso, es importante mencionar el hecho de que la señora Victoria no trabaja ni tiene solvencia para mantener a los niños. Mi cliente quiere quedarse con los niños. Sería incorrecto, debido al divorcio de los padres, empeorar las condiciones de vivienda y su estilo de vida. No, por favor, deje a los niños conmigo, su señoría. Siéntese, Kruchinina. La falta de vivienda y trabajo de mi cliente es temporal. Los niños deben quedarse con su madre. Están apegados a ella y la separación los llevará a un trauma psicológico. Después de los testimonios, el matrimonio de Kirill Kruchinin con Victoria Kruchinina se declara disuelto. Los niños se quedan con su padre. La propiedad no está sujeta a división. El derecho a ella se reconoce a Kirill. La cuestión de la residencia de los niños se puede volver a considerar cuando la señora Victoria tenga un ingreso y vivienda permanentes. Se levanta la sesión. ¿Qué hacemos ahora? No entiendo por qué ella mintió. Tal vez ella fue amenazada. Es que la sobornaron. ¿No le queda claro? ¿O tampoco lo cree? Mire usted misma. ¿Le queda alguna duda? Señora Lyudmila. ¿Te cansaste de la vida libre? Podríamos habernos separado por las buenas. Ahora la culpa es tuya. No volverás a ver a los niños. Puedes olvidarte de ellos. Kirill, es como si no hablaras tú. Es el cumpleaños de Petra. Le compré un regalo. No puedes impedir que lo vea. El tribunal lo autorizó. No me importa el tribunal. No quiero tener nada que ver contigo. No volverás a ver a los niños.
Debiste haberlo pensado antes de irte en mi contra. Si te vuelvo a ver, acabaré contigo. Oiga, él se va a arrepentir. Todo está perdido. Dios mío. Tranquila, tranquila, tranquila. Señora Victoria, no se desanime. Esta primera audiencia no salió como esperábamos. Pero lo que haremos será presentar una apelación. Lo refutaremos con una prueba de alcoholismo. ¡Qué bien! Encontraremos testigos confiables. Cambiaremos todo a nuestro favor, ya lo verá. Tenemos buenas oportunidades. ¿Lo ve? Y usted ya se había desanimado. Pavel nunca retrocede. ¿Ah? Detén el auto. Ahí está el abogado. ¿Por qué no negocias con tu colega? Lo intenté, pero se niega. Entonces encuentra a alguien a quien no rechace. Avanza. Entendió la lección. Vámonos. ¡Pavel! ¡Pavel, reacciona! ¡Pavel, qué te pasa! ¡Pavel, reacciona, por favor! Esto. Está inconsciente. Los médicos dicen que la condición es grave, pero estable y debería poder recuperarse. ¿Usted es Victoria? Sí. ¿Puedo hablar con usted un momento? Por favor, acompáñeme, vamos. Victoria, gracias por escucharme. ¿Cómo sabe? Es alguien honesto, amable y demasiado correcto. Y si él le prometió algo, lo cumplirá hasta el final, incluso si lo amenazan. Le ruego, por favor, que sea usted la que se aleje de él. Podrían matarlo. Victoria, por favor, entiéndame. Acabamos de casarnos. Cálmese, por favor, es mi cálmese, esposo, por favor. No lo involucre más en esto. De lo contrario, sí, lo pueden matar. Haré. Por favor. Sí. Tranquila, haré lo que dice. No se preocupe. Va a recuperarse. Gracias. Pronto. Gracias. Uh-huh. Gracias. Y aquí tienen los juguetes. ¡Pasen por sus juguetes! ¡Echa! ¡Olga! ¡Mamá! 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 ¡Sabía que vendrías! ¡Mira mi nariz, mamá! ¡Vayan a la puerta y espérenme! ¡Está bien, mamá! ¡Mamá, llegamos tarde! Hola, venimos al cumpleaños. Bienvenido. Muchas gracias. Alto. Se lo ruego, déjeme felicitar a mi hijo y me retiro. No puedo. No tardaré, por favor, se lo pido. Por favor. Por favor, es mi hijo, lo quiero felicitar. Que sea rápido. Gracias. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mis amores, Dios mío! ¡Cómo los echo de menos! ¡Los he extrañado mucho! Pecha, tengo un regalo para ti. ¡Feliz cumpleaños, gracias, hijo! ¿Me han extrañado mucho? Mal, esa maldita Angélica vive en tu habitación no con papá. No te enfades, la no odio. Se preocupen. Pronto estaremos juntos, todo estará bien. Ya verán, se los prometo, todo estará bien. Señora Victoria, ¿qué está haciendo? Y si la encuentra el señor Kirill, aléjese de los problemas. Vendré váyase, por ustedes favor. Pronto y nunca váyase, nos separaremos de nuevo, ¿de acuerdo? De nunca nos vamos a separar. Ya nunca nos separaremos señora. De nuevo, lo prometo. Vendré por ustedes, amores míos. Oye, ¿qué está haciendo aquí?
¿Quién la dejó entrar? ¡Sáquenla rápido ya! Nos pronto, estaremos juntos, ¿me oyen? Ya pronto vendré por ustedes, ¿de acuerdo? ¡Usted los estaba cuidando! ¡Regrésenlos a la casa! ¡Mamá! ¡Vamos, niños, mamá, a la casa! ¡Regresa! ¡Obedezcan adentro! ¡No, yo quiero, mamá! ¡Obedezcan, niños! No. Váyase. ¡Oye, tú! Se supone que cuidas la entrada para no dejar entrar a nadie. ¿Por qué no haces tu trabajo? ¡Estás despedido, imbécil! ¡Niños, niños! ¡Sigamos jugando! ¡Vengan, vamos al túnel! Tranquila, Olga, tranquila. Perdón, señor Kirill. No me di cuenta. No volverá a pasar. Desde luego, si vuelve a pasar, voy a tener que despedirla por su estupidez. Oigan, no se preocupen. ¿Qué les parece si vamos a la pensión? Recogerán conchas y atraparán cangrejos. ¿Y mamá? Mamá no irá. Pero prepárense. ¡Rápido! ¿Qué pasa con estos niños? Mejor hubieran dicho gracias. Su padre se esfuerza y aún así no están satisfechos. Quiero que se vaya de aquí. Ve ya. Niños, ¿escucharon lo que dijo papá? Vamos a prepararnos para ir al mar. Prepárense. Vamos, Olga. Vamos a tu habitación. Vamos a prepararnos también. Dios mío, Kirill es un monstruo. Así es. Simplemente es un hombre que disfruta burlarse de los demás. Gracias. No se preocupe, vamos a ganar de todos modos. ¿Pero cómo lo haremos sin dinero, sin conexiones? Y ya no tenemos abogado. Sí, realmente no hay nadie más que nos ayude. ¿Y Semión? ¿Siempre la trató de una manera especial? No, no. No confío en Semión. Ellos dos son amigos. Escucha, Lidia, ¿puedes hablarme de tú? Sí, claro que sí. Con gusto. ¿Sabe? Quiero decir, ¿sabes? Me he acostumbrado tanto a ti. Eres como mi hermana. Gracias, Lidia. Tú para mí también. Dime, Lidia, ¿qué debo hacer? ¿Qué? Llama a Semión. No tenemos más opciones. Yo no esperaba esto de Kirill. No lo esperaba. Últimamente ni siquiera hemos podido hablar. ¿Sabes algo de los tribunales? En los documentos. Mi abogado me dijo que Kirill abrió una nueva empresa específicamente para que yo no tuviera nada. Yo no reclamaría nada. Pero ahora resulta que el tribunal no me dará a los niños si no tengo dinero. Él me contó algo diferente cuando me pidió firmar los documentos de la nueva empresa. Ah, resulta que también me engañó. Dios mío. ¿Sabes? A veces siento que es una pesadilla. Me despierto. Abro los ojos y todo está como antes. Sin divorcio. Sin Angélica. Y los niños y Kirill están conmigo. Pero esto no es un sueño. Y las cosas nunca serán como antes. Victoria, todo va a estar bien. ¿Me oyes? Va a estar bien. Señor Kirill, le presento a Nikolai Pronki, nuestro contratista de construcción. Él nos construirá el taller nuevo. Gracias por la confianza. Estoy muy contento de colaborar con usted. Muy bien. Siéntese. Gracias, señor. Hemos preparado una serie de documentos. Aquí están. Solo fírmelos. Me gustaría poder revisarlo antes. ¿No confía en nosotros?
Nosotros confiamos en usted. Tenemos entera confianza, se lo aseguro. Aquí tiene su anticipo. Estupendo. Gracias, señor. Nos pondremos en contacto. Que tengan un buen día. Usted también. Hasta luego. Déjame ver. Semión. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Revísalo, Kirill. Los documentos de la fundación de nuestra nueva empresa. ¿Qué hay con ello? Exactamente, Kirill. Resulta que Leonid no te exigió que la abrieras como me hiciste creer, sino que la necesitabas personalmente para engañar a Victoria y me manipulaste para tus propios intereses. No, Semión, espera. Créeme, amigo, solo estás mal informado. Entonces aclárame todo, porque estoy muy confundido, Kirill. ¿Por qué te callas? ¿No tienes nada que decir? Estás tan jodido que ya no puedes salir de esto. ¿Te das cuenta de que pasaste por encima de todos por dinero? ¿Por encima de Victoria, de los niños? ¿Ahora qué, es mi turno? ¿Qué dices? Dime, Simeón. Eres mi amigo. Más que mi amigo. Eres mi hermano, Simeón. Empezamos juntos, avanzamos juntos. ¿Cómo pudiste pensarlo? Había mucho entre nosotros. Nos teníamos toda la confianza. Decidíamos todo juntos y ahora has cambiado. No te reconozco. Tal vez nunca te conocí. Tal vez siempre fingiste y me mentías mientras me mirabas a los ojos. Seguirás mintiendo hasta el final. Semión, escucha. ¿Sabes qué es lo peor, Kirill? Que no te creo. Y sin confianza no hay amistad y tampoco negocio. Semión, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Apenas empezamos a mejorar el negocio. ¿Y quieres irte ya? Ya lo hiciste todo por tu cuenta. Yo solo pongo el punto final. Por favor, ten los documentos listos. Mañana me llevaré mi parte. ¡Semión! Todo estará bien. Él se calmará y va a regresar. ¡Se va a calmar! Y va a regresar. ¿Y si no lo hace? Si no... regresa. Entonces, todo el negocio simplemente colapsará. En ese caso, ni siquiera el señor Leonid podrá ayudarlo en nada. Como su director financiero, le recomendaría encarecidamente que se reconcilien. A toda costa, señor. Semión, no entiendo. ¿Cuál es la urgencia? ¿A dónde vamos? A ver a una abogada. Me dijeron que ella es la mejor de Moscú. Albina y asociados. Y el hecho de que ella aceptara reunirse con nosotros es una gran suerte. Entiendo perfectamente cómo se siente. Mi esposo también trató de quitarme a mi hijo, pero no lo logró. Y el suyo tampoco lo logrará. Especialmente con un testigo como Semión, no podrá salirse con la suya. Él hará todo lo que yo le diga. ¿Por qué está tan seguro? ¿Sabe algo de él? Victoria, recuerda que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Hasta la muerte. Te doy mi palabra ante los testigos. Un anticipo. Gracias. Firme esto. Ya está hecho. A partir de ahora, las condiciones serán dictadas por nosotros. Listo. Esto aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Ay,
¡Niños desagradables! ¡Es un imbécil! Maldito traidor. Se volvió contra un amigo y por una mujer que era mi esposa. No lo esperaba. ¿Esto cambia mucho la situación? Creo que sí. La señora Albina es una experta en derecho de familia y tiene el testimonio de Semión. Temo que el tribunal no solo le otorgará a Victoria la custodia de los niños y su parte, sino que lo acusarán de fraude. Semión. No esperaba tu traición. Dime una cosa. ¿Puedes hablar con esa abogada? Tú convenciste al abogado anterior. Lo manejaste muy bien. No creo que eso sea posible. Albina es una mujer de otro nivel. No es fácil de abordar. Sería más razonable no llevar el caso a los tribunales, sino negociar con la señora Victoria. Hice todo lo posible para que no se quedara con nada. ¿Y ahora que todo fue en vano? Pues tomando en cuenta todo esto, es lo mejor que puede hacer, señor Kirill. Está bien. Lárgate de aquí. ¡Y quiero que pienses en algo rápido! Semión. ¡Mira esto, Kirill! ¿Ahora qué? ¡Mira lo que hicieron antes de irse! ¡Mira lo que hicieron! ¡Tus hijos lo volvieron a hacer! ¡Quieren enloquecerme! ¡No voy a soportar esto! ¡Tendremos que vender esta casa y comprar otra! ¡No voy a soportar esto! ¡O me voy a volver loca teniendo que soportar a tus hijos que no me quieren y se encargan de demostrármelo con todas las groserías que me hacen! ¡Necesito que Victoria se lleve a sus hijos, que nos dejen en paz! Kirill, por favor, te lo suplico, dale a sus hijos. Angélica, no te pongas así, amor. Me ocuparé de los niños. Te lo prometo, y no te preocupes por tus vestidos. Comprarás nuevos. Ve a Milán. Mientras tanto, yo arreglaré cosas aquí y tiraré todas las cosas viejas. Tenemos que prepararnos para la boda. Ahora, perdona. Estoy muy ocupado. Te amo demasiado. Sí, yo también. Organiza una reunión con Victoria. Y Semión, necesito discutir algo importante con ellos. Gracias por aceptar esta reunión. Señores abogados, ¿pueden dejarnos unos minutos? ¿Qué quieres? Semión. Victoria. Quisiera disculparme con ustedes. Sé que soy culpable y estoy muy arrepentido ante ustedes. No sé cómo sucedió con este maldito negocio. Puse mi trabajo por encima de ustedes, las personas que más amo. Pero tú mismo lo hiciste todo, con tus propias manos. Sí. Estoy arrepentido de eso. Como si algo hubiera golpeado mi alma. Entiendo que no hay perdón por todo lo que he hecho, pero quiero corregir mis errores. Al menos intentarlo.
Semión. De todos modos, recibirás tu parte, sin excepciones. Sé que será difícil que vuelvas a confiar en mí, pero quiero que sepas que en memoria de nuestra amistad, yo jamás te hubiera dado la espalda si hubieras reconocido alguno de tus errores. Pero la decisión es tuya. Otra vez, discúlpame. Victoria, de rodillas te pido perdón. No lo hagas por mí, sino por los niños. No hagas eso, por favor, levántate. Después de lo que te hice, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas, lo que quieras. Te lo ruego. Vuelve a casa. Corrí a Angélica junto con su basura y su dote financiero. Te juro que nunca más volverá a pasar algo así. Lo siento, cariño. Lo siento. Bella no me habla. Olga duerme mal por las noches. Y todo esto es por nuestro divorcio. No importa lo que decidas, los niños se quedarán contigo cuando regresen a casa. Ahora los envía al mar con la señora Raiza. ¿Quieres hablarles? Se pondrán felices de escucharte. Señora Raiza, Pecha está cerca. Póngalo al teléfono. Habla con él. ¡Pecha! Sí, señor. Claro. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te echamos de menos! Estamos en el sur, junto al mar. ¿Cuándo vendrás? Yo también los he extrañado. Por supuesto que nos veremos pronto. Los quiero abrazar. ¡Mamá! ¡Olga! Escúchala. Hola, Olga. Estaré allí pronto. ¿Me estás escuchando? Sí, te los oigo. Amo mucho. Y nosotros a ti, mamá. Los adoro. Los niños quieren que los vea. Estaba pensando lo mismo que tú. Pero no quiero interrumpir sus vacaciones. Pero también verás a Vasilisa. Semión, ¿por qué me miras así, amigo? Si no confías en mí, ven con nosotros. Tal vez los lugares de nuestra infancia nos ayuden a olvidar todo lo que ha pasado con nosotros, ¿te parece? Vamos. Amor, perdóname. Pues yo creo que admitir sus errores es un acto digno de respeto. Cualquiera merece una segunda oportunidad. No hagas eso. Voy a ver a los niños. Kirill está organizando un paseo. Si supieras, Lidia, cuánto quiero ver a Pecha y a Olga. Solo que él fue quien los separó. ¿O has olvidado cuántas cosas desagradables hizo? ¿Y ahora vas hacia él como si nada? Aún no decido si volveré con él. Eso dices, pero se te ve todo escrito en los ojos. Lidia, basta. Que no se te ocurra quedarte a solas con él, porque quién sabe qué trampa haya tramado. Ajá. No la dejaré sola ni un segundo. Estaré con ella por si acaso. Bien, ya. Por favor, cálmense. Me quedaré en casa de mi abuela y veré a los niños allá. Pero presiento que todo va a estar bien. ¡Llegó mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llegaste! ¡Mami! ¡Hola, mis solecitos! ¡Hola, hija! ¡Qué bueno que ya estás aquí! ¡Te extrañé mucho! ¡Qué bronceados están! ¡Mamá! ¡Ven a abrazarme, papá, mi amor! ¿Tú y mamá regresarán? Bueno, tienes que preguntárselo a mamá. ¡Ay, ¡Tío Semión! ¡Hola, niños! ¡Entremos ¿cómo están? A la casa! ¡Genial! ¡A
Hasta los vecinos salieron a ver su llegada, hijos. Vamos, vengan. Vamos, tenemos que instalarnos en el hotel. Beto, señor. Yo tengo que resolver algo aquí, ¿sí? Victoria. Victoria, espera. Ya no puedo seguir así. Al diablo con ese maldito negocio. Estoy dispuesto a darlo todo ahora, solo por ti. ¿Te acuerdas cuando dijiste que te quedarías conmigo aunque yo me quedara pobre? No, no llores, amor. No llores, todo estará bien. Te lo prometo. Pensé que ya no estaríamos juntos. Jamás me olvidé. Quiero que todo lo malo quede en el pasado. Te juro que nunca volveremos a separarnos. ¿Recuerdas dónde nos besamos? Fue la primera vez que salimos. Claro que sí. En la bahía. Ahí comenzó nuestro amor. Sí. ¿Por qué no vamos allá? Recordamos y celebramos el comienzo de nuestra nueva vida. ¿Te parece? Aquí estás. Te esperé toda la noche en el hotel. Me preguntaba dónde estabas y qué hacías. Y estabas preparando un yate. ¿Vas a pescar o qué? No. Saldré a pasear con Victoria. Creo que finalmente nos vamos a reconciliar. Veo que eso no te parece. ¿Por eso has bebido? Estaba pensando. ¿Sobre qué? Pensaba que no eres digno de esa mujer. ¿Y quién es digno? ¿Acaso tú, amigo? Por favor. Admite que la apoyaste solo por conveniencia. No. Ella es la que tendría que decidir con quién estar. Mira quién habla. Te conozco desde que éramos niños. Yo a ti también. Por eso iré al picnic con ustedes. En caso de que se te pase por la cabeza, como en aquel entonces. Bueno, tú ya lo sabes, no tengo que decirte. Oye, amigo. Cuidado con lo que dices. O no voy a considerar nuestros 30 años de amistad, y menos nuestro negocio. ¿Qué negocio? Tú y yo no tenemos nada juntos. Quizá engañes a Victoria, pero yo no retiraré mi palabra. No me quieras ver la cara de imbécil, Kirill. ¿Eh? Sí. Está bien. ¿Sabes? Es una pena que no hayas cambiado. Cada quien elige su destino. Ah, mira. El bote salvavidas está mal. Oye, comandante. El salvavidas tiene agujeros. ¿Puedes recogerlo? Te pagaré por arreglarlo. Recoge tú mismo tu porquería. No soy tu basurero. Está bien, pero no te molestes. ¿Sabes qué? Que se quede ahí hasta mañana. Vete a la mierda. Ahora no tengo tiempo. Nos iremos sin botes salvavidas. Semión, me alegra que vayas con nosotros, amigo. ¿Ah, sí?
Yo iré a comprar algo de pescado fresco. Puedes encender la fogata. ¿Sí? Pero, Semión, puede que Victoria y yo hagamos el amor. Así que cuando eso suceda, asegúrate que no estés ahí. No te quiero ver en ningún lado. Hola, ¿tienes este tipo de cerraduras? No, esas se acabaron, pero tenemos unas iguales. También tenemos el espejo. ¿Este le servirá? Creo que sí. 8,500. Me lo llevo. Aquí está, me lo llevo. Gracias. Señora Samat, Kirill llegó. Él y Semión se alojaron en el hotel del club de yates. ¿Qué quiere que hagamos? Esperar que lleguen las malas noticias. Después de lo que le hicieron a usted, el destino lo trajo para que nos venguemos. Tengo gente de confianza que le daría una lección que recordaría. Y Kirill tomará represalias enviando a sus matones con Fyodor. Señora Samat, yo por usted... Dije que no. No quiero que nadie salga herido por mi culpa. Abuela, ¿cómo todo cambió? Ay, ay, Victoria, algo me preocupa. Siento aquí en mi corazón que algo muy malo está tramando Kirill. Cometió un error, a cualquiera le pasa. Hijita, un amante no es un charco en el que puedas caer por accidente. Después de eso, el pie se seca en un instante. ¿Pero cómo es que este desgraciado lo olvidó todo? ¿Cómo puede cambiar lo que siente tan rápido? Creo que se dio cuenta de que la familia importa más. Sí. Dios quiera, Dios quiera. Abuela, casi me vuelvo loca cuando nos separamos. Todavía me duele el alma. Y tú continúas hurgando en esa herida. Para mí, lo más importante ahora es que se arrepintió y se sacrificó. Pero eso es justamente lo que me asusta, Victoria. Estoy segura que Kirill haría todo por dinero. Y ahora resulta que renunció a todo eso, ¿eh? ¿Estás ciega? ¿Eso no te dice nada? Pero él dice que todavía me ama. Ay, tonta. Ay. Toma a los niños y aléjate pronto. No vayas a la bahía con él. Abuela. Oye... ¿Y si te golpea fuerte en la cabeza y después te tira al agua y apareces en algún lugar de Turquía? ¿Y yo aquí sin saber nada? ¿Qué inventas? Abuela, no me va a pasar nada. No te preocupes. Semión irá con nosotros. Yo amo mucho a Kirill. No puedo evitarlo, abuela. Ay, por Dios. A veces las mañanas son realmente malas. Sí, amigo, ayer te embriagaste. Pero toma, recupérate. Te lo agradezco, un sorbo de bebida revitalizante. ¿Cómo estás? Nunca antes te había visto así. Entonces date la vuelta. Date la vuelta y no mires. Yo también me daré la vuelta y...
Haré como que no lo miras, Victoria. ¿Qué encontraste en él? No puedo entenderlo. Antes de todo esto, tú también estabas con él. Eso era antes. Antes era muy diferente. Pero después de lo que hizo, ¿de qué amistad quieres que hablemos? Además, había algo más, por supuesto. Así que, Victoria, por favor, piénsalo. Antes de volver con él, piénsalo. ¿Qué hizo antes de conocernos, Semión? ¿Quieres decírmelo? Dímelo ya. Hazlo. Victoria. Semión, relévame. Tranquila, tranquila. Ahora te van a salvar. Rápido, ¿qué esperas? Sí, sí, sí. Ve si quieres. Voy a salvar a tu amada. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Tienes mareos? ¿Quieres ir abajo? No, en la cabina me sofoco. Mejor me quedo aquí. Todo está bien. Tranquilo. Vamos. Gracias. ¡Oigan! ¡No me voy a tardar! Mientras tanto, arreglen todo. Semión, no quiero que te acerques a ella. Oigan, estoy bromeando. No me tardo, ¿sí? ¿Vamos? Tu mano. Hola, buenos días, navegante. Hola, en el barco. ¿Qué? ¿Me va a vender pescado? Le hablé por teléfono y lo acordamos. Sí, sí, lo recuerdo. Para la cena. Toma. Se encuentra lejos, ¿verdad? En la bahía. Gracias. Mi esposa y mi amigo me esperan. Tengo que darme prisa. Disfruten su día. ¿Dónde está? Dijo que regresaría pronto. ¿Y si le pasó algo al yate? ¿Por qué te preocupas? Volverá, no irá a ninguna parte. Él es insumergible. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Eh? Otra vez la nevera está fallando. ¿Y por qué no la revisaron antes? Porque, pero si se apaga, perderemos la pesca. ¿Aún no se va? Creí que se iría a la costa. Muéstrame, muéstrame lo que tienes ahí. Ven a ver. ¡Deprisa! Con la nevera. ¡Rápido! ¿Eh? No, gracias. Creo que ya bebiste suficiente, Semión. Te enamoraste del hombre equivocado. Ya vas a empezar. ¿Y qué tal si mejor me cuentas cuál es su secreto? ¿O es que estás dándote demasiada importancia y en realidad no hay nada que contar, ¿eh? Estás en un error. ¿En serio quieres saber la verdad? La verdad.
Pero después no te arrepientas. Ya hazlo. ¿Por qué no quieres decírmelo? Tu Kirill mató a una persona. ¿Qué dijiste? Así es. ¿Cuándo? En 1991, en Primorie. La estranguló con las manos. No, 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 eso no puede ser. Así fue. ¿Cómo fue que sucedió? En ese entonces había demasiada delincuencia. Típico. Participamos en un robo. A los turistas. Ella iba... ¿Era una mujer? Dios mío. Llevaba joyas de oro. Una señora de clase alta. Nos sorprendieron y eso ocurrió. No tuve tiempo de reaccionar. Kirill la agarró del cuello y... No puede ser, Dios mío. Dios mío. Nos deshicimos del cadáver, por supuesto. Pero resultó que ella era de aquí. Y luego... llegaron los policías. Tuvimos que sobornarlos. Y luego marcharnos de aquí. Todavía puedo ver su rostro enfrente de mí como si hubiera sido ayer, así, ¿lo entiendes? Así es como vivo con esto todos los días. ¿Sabes lo difícil que es? Es muy difícil. Me gustaría cambiar las cosas, pero sé que ya no se puede cambiar nada. Y bien... querías la verdad, ahí tienes la verdad. Aquí tienes la amarga verdad sobre tu Kirill, ¿entiendes? Oh, Dios mío, perdóname, Victoria. Creo que debes parar de beber. Victoria, por favor. ¿Me dices eso de Kirill a propósito? ¡Suéltame! Por favor, Victoria. ¡Suéltame! ¡Victoria, no te vayas! ¡Déjame en paz, aléjate! Mira, sigue ahí parado. ¿Ya viste qué hora es? ¿Les habrá pasado algo? Oiga, señor, ¿qué pasa? El capitán me envió para preguntarle si necesita ayuda. Sí, el motor se detuvo, no arranca. Estuve tratando de arreglarlo, pero no arranca. Y por desgracia no tengo bote. Estamos regresando a Primorie, así que, si lo desea, remolcaremos su yate. Estaré agradecido. Solo que si es posible, ¿podemos ir a la bahía a buscar a mi esposa y a mi amigo? Vamos, tira. ¡Victoria! ¡Semión! ¡Oigan, dónde están! ¡Cuidado! ¡Contesten! ¿Dónde están? Oigan, ahí hay una señora. ¿Está dormida? Oye, acompáñame a revisar eso. ¿Está bien? ¿Hay alguien más? ¿Ven alguien más por aquí? Ah.
Fiodor, escúcheme. Yo no maté a Semión. Yo no fui, señor. ¿Me cree? Te creo. Quiero que me cuentes detalladamente cómo fue todo, Victoria. Yo no recuerdo. Yo corrí, tropecé y me golpeé en la cabeza y luego... Pero no fui yo, señor Fiodor. Lo habría recordado, ¿verdad? Por favor, ayúdeme. Se lo suplico, señor. Hace tiempo que no ocurría algo así. Todos están sorprendidos. Ven aquí, siéntate. Te voy a dar un consejo. Confiesa todo. ¿Me oyes? Entonces te darán una pena más corta. De lo contrario, te darán la pena más larga. Yo sé de lo que hablo. Pero yo no soy culpable. Sí. Sería mejor si hubieras elegido a Danilo. Tal vez tu vida habría sido diferente. En fin. Señor Fiodor, dígale a Kirill que no soy una asesina y nunca lo admitiré. Y dígale que lo amo. Teniente. ¿Y bien, señor Fiodor? Dice que no lo mató. Me pidió que te lo dijera. Señor Fiodor, estoy en una situación que es muy complicada. Victoria y yo estamos divorciados, pero de todos modos estamos vinculados. Ella es la madre de mis hijos. No puedo testificar contra ella. Y además mi reputación... Entiendo. Señor Kirill, lo siento, pero... ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero que hagas que esta historia me afecte lo menos posible. Tú siempre me has ayudado, y yo jamás lo olvidaré. Me alegro que no lo olvidara. Pero esta vez no tengo autoridad. La fiscalía considera que este caso está fuera de nuestro alcance y envió a su propio investigador. ¿Y lo conoces? Claro que sí. Es un viejo conocido, el señor Román. En el pasado estudiamos juntos en la escuela de policías. Yo me quedé en este pueblo pequeño mientras que él se mudó a la ciudad porque su carrera es su prioridad. Y ahí está él, sin ensuciarse. Así que, señor Kirill, no salga de la ciudad. Lo ayudaré en lo que pueda. ¡Ah, señor Román! ¿Cómo has estado, Fiodor? Hace mucho que no nos veíamos. Oye, qué escándalo con eso del asesinato. El fiscal regional llamó a la dirección y tomó personalmente el control. Bueno, cuéntame, ¿qué está sucediendo en este lugar? Has resuelto casos más complicados. El caso es claro. No hay duda sobre la identidad del asesino. Vamos. Bueno, entonces no me quedaré mucho tiempo aquí. Voy a revisar los materiales y luego procederemos con las acciones de investigación. ¿Por qué esperar? ¿Y un trago? Si tú invitas. No tardo. ¿Cómo está Victoria? ¿Qué dijeron? ¡Di algo! Yo... lo siento. ¿Dónde están los niños? En casa. ¿Cómo pudo pasar esto? Victoria, nunca en la vida sería capaz de hacer eso. Por favor, hay que hacer algo, Kirill. Hay que contratar buenos abogados. Señora Vasilisa, solo vine a recoger a mis hijos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¡Señora Raisa! ¿Sí? Vaya por los niños. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Kirill? ¡Explícame! Hubo un error con ella. Ellos lo resolverán y la liberarán.
¡Ella va a volver a casa y no encontrará a sus hijos! Dense prisa. Señora Vasilisa, también me gustaría creer en eso. Estoy preocupado, como usted, créame. Pero ahora tengo que llevarme a mis hijos, eso es todo. ¡No me quiero ir! Voy a regresar, abuela. Siéntense, por favor. Le vamos Siéntense. A extrañar mucho. Pero vamos a regresar, mi hermano y yo. Vasilisa, tranquila. Ya, ya no llores, por favor. Irene, yo sabía que ese desgraciado solo nos traería sufrimiento. Papá, ¿mamá está en la cárcel? ¿Saldrá pronto? Creo que no podremos verla, hijo. Ahora tendrán que volver a la pensión. Yo más tarde iré por ustedes, ¿sí? Tengo que quedarme aquí. Es un momento difícil para todos. Yo también estoy preocupado, ¿sabes? Pete, ya estás grande. Te pido, por favor, que cuides a tu hermanita. Ella es la más pequeña. Y esto es muy difícil para ella. Está bien. La cuidaré. Gracias. Detén el auto. Confío en ti, hijo. Cuídalos. Siéntate. Dame agua. Ella no lo asesinó. Te juro por todos los santos que no lo mató. Calma, calma, Vasilisa, cálmate. Aunque para ser sinceros, la acusación es grave. Kirill es el verdadero asesino. Un Judas astuto. Planeó todo de antemano. Llevó a Victoria a la bahía para que no hubiera testigos mientras él llevaba a cabo su negocio oscuro. Le dije a ella que no fuera a la bahía, pero ella no me escuchó. Si dices que es tan malo, ¿por qué no se deshizo de tu nieta de una vez? Porque todo era parte de su plan, Fiódor. Si él se deshace de todos, ustedes buscarán al verdadero homicida y lo encontrarán. ¿No te das cuenta? Para él, Victoria es su salida perfecta. Aniquiló dos pájaros de un tiro. ¿Tienes pruebas? Lo siento, aquí en mi pecho. No se pueden tomar en cuenta tus presentimientos. La investigación se resolverá, se lo aseguro. Déjame ver a mi nieta, Fiódor. No, hasta el juicio no puedo. La ley no lo permite y... Fiódor, te lo ruego, ayúdame. Porque tal vez yo no resista y no la vuelva a ver. Victoria. Abuela. Tienen 15 minutos. Yo no lo maté, no lo maté, lo juro. Lo sé, lo sé. Fue Kirill. Él lo hizo todo. No fue Kirill. ¿Qué estás diciendo? Él no estaba ahí. Se había ido en el yate. ¿Quién entonces? ¿Quién? ¿Quién? No lo sé, pero te juro que él no lo hizo. Se llevó a los niños. Él cree que tú lo mataste. No te va a ayudar.
Demostraré que yo no lo hice. Voy a probar que yo no lo maté. Tienen que creerme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haremos para probarlo? Espera, abuela. Tengo una abogada. Semión pagó todo. Solo hace falta llamarla a Moscú. ¿Lo harías por mí? Yo haré todo. Todo. Pase lo que pase contigo. Solo recuerda una cosa. Siempre estaré a tu lado, mi amor. Yo te amo, mi niña. Dios mío, ayúdanos, por favor. Está llamando a la firma de abogados Albina y Socios. Ahora no puedo atenderlo. Por favor, deje su mensaje después del tono. Señora Albina, soy la abuela de Victoria Kravtsova. Quiero decir, Kuchinina. Tenemos un problema. Arrestaron a Victoria. ¡Venga! ¿Entonces todo sucedió aquí? Bueno, muéstrenos a dónde fueron y cómo llegaron aquí. Mi esposo y yo nos reconciliamos y decidimos celebrarlo. Vinimos aquí. Mi esposo fue por pescado en el yate y Semión y yo nos quedamos solos. Estábamos sentados ahí, a la orilla de la fogata. Después Semión, bueno, bebió bastante. Comenzó a acosarme. Luego escapé de él y corrí en esa dirección. Y ahí tropecé con una piedra. Me caí y ya no recuerdo más. ¿Y la botella? ¿Cómo es que llegó allá? Se la quité a Semión para que no bebiera más. Bien, muéstreme dónde estaban. Ahí estaba yo. Había una tercera persona. ¿Sabes quién es? ¿Podrías identificar su rostro? No podrá. Un momento. Tonterías. Desde la costa no se puede llegar hasta aquí. Pudo hacerse los raspones al caer. Todo es correcto. ¿Ves? ¿A dónde vamos ahora? Solo falta interrogar al tercer implicado. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Aunque ya lo tengo todo claro. Sí. La mujer acaba de arruinar su vida. Sí. Coronel, la sospechosa se siente mal. Solo está fingiendo. Quiero que cuando desembarquemos llamen a un médico, sí, por si acaso. Vamos a hablar con los pescadores. Señora, ¿se siente muy mal? Estoy bien. Nosotros estábamos aquí. Y su yate estaba más o menos aquí. Todo el tiempo a la vista. ¿Estaba detenido? ¿Cree que se puede navegar hasta la orilla con un yate de ida y vuelta? No lo creo. Bueno, quizá en un bote inflable con un motor. Sí, ¿por qué no le preguntan al dueño? Ajá. Yo decidiré con quién hablar. Busque donde quiera. No tengo nada que ocultar. Si hubiera tenido un bote salvavidas, navegaría hasta la orilla y tal vez eso no hubiera sucedido. Señor Kirill, ¿qué cree que haya pasado entre su exesposa y el señor Semión? Yo solo puedo suponer. Siempre supe que Semión estaba enamorado de ella. Pero él era mi mejor amigo y nunca cruzó los límites. Pero a Victoria también le gustaba a él. ¿Tuvieron un romance? Tal vez sí. Creo que surgió después de nuestro divorcio, ¿sabe? Nos divorciamos violentamente. Luego pensé, bueno, ¿por qué llevarnos mal? Están los niños y sufren. Decidí que Victoria viera a los niños.
Estaban con su abuela. Victoria, al parecer, esperaba que volviéramos a estar juntos. Semión se puso celoso. Todavía no puedo creerlo. No tengo nada más que preguntarle. Caballeros, ¿puedo salir de la ciudad? Tengo que llevarme a los niños y tengo que arreglar asuntos en el negocio. Puede irse, señor Kirill. Anota todo según el protocolo. Sí. Vamos a llevar el caso a la corte. Sí. Gracias, señor Fyodor. ¿Cuánto le debo? No es nada. Pueden surgir problemas. Por favor, firme aquí también. Dijiste que lo habías resuelto. Podría haber testigos que vieron el bote en tu yate cuando te fuiste a la bahía. No te preocupes, nadie dirá nada. Todo está bajo control. De lo contrario, pasarás de ser testigo a ser sospechoso. ¿Cuánto? Dime la suma. Ay, Kirill, ¿cuánto te he ayudado? El dinero es bueno, sí. Aunque ahora estoy interesado en otra cosa. ¿Qué quieres? Tu parte y la de Simeón en el negocio de Azamat. Eso es lo que querías, ¿no? Una oportunidad para poderme chantajear, cerdo. Entonces no te quejes. Si ven que me atacas mientras estoy de servicio, estarás en graves problemas. ¿Y bien? Está bien. Prepara los papeles. Estupendo. ¿Y bien? Felicidades. Está embarazada. Puede vestirse. ¡Ya terminamos! Salga. Necesito hablar urgentemente con el señor Fyodor. Sí, le diré. Vamos. Necesito hablar con Kirill. Él no está, se fue a Moscú. Ah. No lo sabía. ¿Llegó mi abogada? No he escuchado nada. Se te asignará un defensor público. Ya sé de tu situación, pero no creo que eso te ayude. Se trata de un asesinato premeditado. Podrían darte 15 años. Señor, Virgen María, intercesora, te lo ruego, ayuda. Salva y protege a mi nieta Victoria. Haz un milagro. Líbrala de la cárcel, por favor, Dios mío. Por favor, te lo ruego. Lo siento, no llego en buen momento. Soy la abogada de Victoria. Hola. Calma, calma. Tranquila, no se preocupe. Ya, ya, todo estará bien. Yo la ayudaré. Ayuda. Ya no llores, señora. Ayuda. Tú eres mi esperanza. Sí, tranquilícese. Dios te envió a mí como un ángel. Ya no llore, todo va a estar bien. Ayúdala. Señora Albina. Hola, Victoria. Pensé que no vendría. ¿Cómo cree? No sería capaz. Tuve que salir por el trabajo. En cuanto regrese, vine para acá. Yo no lo maté. Usted sí me cree, ¿verdad? Le creo. ¿Y sabe por qué?
Usted no necesitaba la muerte de Semión, pero Kirill tenía un motivo. Estudié el caso. El fiscal dirá que hubo un romance entre ustedes. ¿Qué? Él nunca admitirá que usted y Semión representaban una amenaza. ¿Una amenaza? ¿A qué se refiere? Kirill no podía permitir que Semión saliera del negocio y se llevara la mitad de su capital. Y luego soportar que Semión la ayudara a usted, eso no estaba en sus planes. Así que la reconciliación fue un plan para traerlos aquí. Se reconcilió con ustedes, los llevó a la bahía, mató a Semión y la incriminó. Es que él estaba en el yate en ese momento. Pudo haber contratado a un asesino. O también lo pudo haber hecho él mismo. Llegar en un bote, sin ser notado por los pescadores, y luego hundir el bote y regresar al yate. Por eso no lo encontraron, estoy segura. Espere, ¿un bote? ¿Se refiere a uno inflable? Sí. Había un bote. ¿Segura? Sí, en el yate, cuando navegábamos hacia la bahía. ¿Estás segura de eso? El investigador no me preguntó por él, por eso no le dije nada. Espere. Kirill, bueno, él no podría hacer eso. Él es el padre de mis hijos. Él no es así. Kirill es un desgraciado y usted y Semión, sin quererlo, simplemente lo acorralaron. Yo estoy esperando un hijo de él. ¿Qué? Ay, Victoria, ¿qué hizo? ¿Para qué fuiste allá? ¿Para qué? ¿Qué? Hice lo que me dijiste. Quería darle los niños a ella. Semión me ayudó. Quería darme apoyo. Y claro que lo hizo. ¿Quién podría saber que esto terminaría así? Perdóname, por favor. Ni siquiera imaginé que esto iba a suceder. No es tu culpa. Nadie podría haberlo sabido. No, sí lo es. ¿Tu padre está muy preocupado o no? Yo hablaré con él. Le explicaré todo. Gracias. Por favor, no te preocupes, ¿de acuerdo? Sí. Nuestras condolencias. Es una gran pérdida. No sería tan grande si la madre de mis hijos no fuera acusada de asesinato. Angélica, ¿puedes dejarnos a solas? Al grano, caballeros. El difunto señor Semión no tiene herederos. Según los estatutos de la empresa, el único heredero de su parte es usted, señor Kirill. Cuando reorganicen los documentos, tengan en cuenta que nuestra parte en el negocio de Primorio ya no nos pertenece. Luego les explicaré todo. Está bien. Señor David, quiero pedirle algo. Por favor, no le mencione a Leonid sobre mis discrepancias personales con Semión. Disculpe, señor Kirill, me ofende. Yo trabajo para usted. Así que claramente es de mi interés ayudarlo en todo lo posible en lugar de perjudicarlo. Gracias, David, como siempre. Tu Kirill es un imán para los problemas. Incluso tu ex, que era drogadicto, causaba menos problemas. Papá. Kirill no tiene la culpa. Él está muy preocupado por Victoria. Pero sabes que cuando estemos juntos al fin,
todo será diferente. Te aseguro que estarás orgulloso de tu yerno. Aún no hay nada de qué enorgullecerse. Entiende que estoy empezando una carrera política. No quiero problemas innecesarios. Esto es increíble, papá. Vine a pedirte ayuda. Y tú no haces más que hablar de ti. Cálmate, cálmate. Adiós. Sabes que lo más importante para mí es tu felicidad. Pero no se demoren tanto a casarse. Una nueva vida te espera. Eres el mejor padre en la tierra. ¿Lo sabías? Lo sé. Vamos a brindar por un resultado exitoso y también por ti, mi querido Román. Muy bien, como siempre, a la altura. Al principio, para ser honesto, pensé que... Sí. Coronel, discúlpeme, pero tiene visita. Buenas tardes. ¿Qué es esto? Es una solicitud de peritaje para determinar si hubo un daño intencional al motor del yate de Kirill Kruchinin y de búsqueda submarina en el área donde se hundió. Pues, el caso ya está cerrado y remitido al tribunal. ¿Eso responde? Entonces retírelo. Además, la motivación que tienen es débil, al igual que la calificación de la acusación bajo el artículo de causar lesiones graves intencionales que resultaron en la muerte. Aunque, de hecho, la muerte de la víctima se produjo por ahogamiento. Deje sus argumentos para el tribunal. De acuerdo. Voy a revisar su solicitud. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. En realidad no te recompensarán por eso. Y además el fiscal te regañará y dirá, oye, no lo hiciste bien. ¿Para qué quieres eso? No pienso retirar el caso. Solo quería librarme de esa abogada molesta. Quiere enseñarme a hacer mi trabajo. Basura moscovita. Salud por ti. Kirill. ¿Quieres que te muestre la lista de invitados a la boda y el menú para la aprobación? Aquí está. Mira. Y el miércoles hay que confirmar el diseño del vestido de novia. Puedes apartar tiempo para eso. El miércoles tengo el juicio en Primoria. ¿Y el vestido? Quiero decidirlo todo junto a ti. ¿Sabes qué? Al diablo con el juicio. Me quedaré contigo. En nombre de la Federación de Rusia,
El tribunal de la ciudad de Primorie, después de revisar los materiales del caso penal en una audiencia pública, declara culpable, después de escuchar los argumentos de acusación y defensa, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes. El tribunal consideró posible reclasificar el cargo del artículo 111, inciso 4, al artículo 108, que por asesinato cometido, según el testimonio de la acusada, en acto de defensa personal, en un intento de ataque, el veredicto del jurado sentenció a Victoria Kruchinina a una pena en una penitenciaría de régimen general por un periodo de 2 años. ¡Sentenciaron a una inocente! ¡No temen a Dios! No todo está perdido, apelaremos. ¿Dónde está Kirill? Él no se presentó, envió un certificado médico. Abuela, no llores, por favor. Abogada, le escribí una carta, désela, por favor. Le conté sobre el bebé, cuando se entere de él, Alga, me dirá toda la verdad. No se atreverá a mentir, estoy segura. Victoria. Lo haré. ¡Qué injusto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vámonos! Por favor, me siento mal. Por favor. Deje de gritar. Ayuda. Cálmese. Kirill. Que se tranquilice. Kirill. Salgan de una en una. Las cosas a la cerca y a formarse. Ve rápido. Muévete. 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 Dejen ahí sus cosas y a formarse. Rápido. Fórmate ya. Al frente. Rápido, camine. Muévanse. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Caminen, reas! ¿Qué tienes aquí? Cigarrillos. Dámelos. Deme uno al menos. Está prohibido. Vete. Tu turno. Quítate el suéter. Las manos. Más arriba. Date vuelta. Embarazada, ¿verdad? Embarazada. Entonces, además de ser una asesina, ¿eres también una zorra? No, yo tengo esposo. ¿Tienes un esposo? Debajo de cada abedul. No tienen derecho a hablarme así. ¿Apellido? Kruchinina. Entiende esto, Kruchinina. Yo soy quien manda. Yo soy la jefa aquí. Si quiero, te envío a la celda de castigo. Y si quiero, limpias las letrinas con la lengua. Liuba, no seas cruel. Nina, llévatela. ¡Afuera! Se
Se nota que es una princesa. Toma esto. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate, inútil! ¡También tú, rápido! ¿Por qué artículo estás aquí? El 108. Pero yo no maté. Todas dicen lo mismo. Espera. Adelante. Esta es tu litera. ¿Dónde están las otras? En el trabajo, volverán pronto. Irás con ellas mañana. Trabajarás en la cocina. ¿Tenemos que cocinar? Lavarás ollas. Esta es tu cama. ¿Qué es lo que quiere? La señora Victoria me pidió que se la entregara. ¿Quiere algo más? Solo que debe saber que Victoria está embarazada. Lo siento, pero ¿qué tengo que ver? Permítame aclararle, mi esposa me engañó a mi espalda con mi mejor amigo. Así que lo siento, pero ese bebé no es mío. Una declaración audaz, aunque ya no le podemos preguntar a Semir. Por supuesto, y por eso debemos darle las gracias a su clienta. Y por favor, dígale a la señora Victoria que no nos moleste más a mí ni a mi familia. Si eso es todo, no le quito más su tiempo. Será como dice. Sin embargo, los niños tienen derecho a comunicarse con su madre. Y yo creo que los niños tienen derecho a no comunicarse con su madre criminal. Hasta luego. Fue usted quien la puso en la cárcel. ¿Logra dormir en la noche? No, duermo de maravilla, pero gracias por preguntar. ¿Qué quería? Nada, cariño. El tema está cerrado. Es simple. No te metes con nadie y nadie se mete contigo. Sí. Tú no te metes en asuntos ajenos. Sí. Y nadie se mete contigo. Entendido, Rita. Aprendes rápido, nena. Entendido. De acuerdo, siéntate. Tomemos un té. Vamos, chicas. Preparemos la mesa. Oye, ¿quién fue ese chico que vino a verte? Una cita. Nos conocimos por correspondencia y vino a verme. Él te ama. No sé, tal vez. Hola, soy Karina. Victoria, dormiremos juntas, ¿no te importa? Claro que vamos, no. Vamos, cariño. ¿Lo tienes? ¿No quieres devolver el dinero? Ya estás retrasada. No te pases de lista. Aquí está. No pude conseguir más. Dámelo. Oye, ¿estás bromeando? No conseguí más, se los juro. ¡No me hagan daño! ¿Qué está haciendo? ¡No la moleste! ¡Aléjese de ella! Tranquila, tranquila. Ya déjala. ¿Y esta quién es? ¿Quién eres tú? Y tenía cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué no te enseñaron? Muy brava. A no ser entrometida, nena. Creo que sí. Habla. ¿Qué no vas a contestar? ¿Eh? A ver si entiende. ¿Qué está pasando? Todas a sus camas. Prepárense para dormir. Rita, la orden también es para ti. Oye, cuida esa perra. Entiendo. A dormir.
alguien viene. ¡Quietas todas! ¿Qué fue ese ruido? Ah, señora Liuba, la nueva está causando problemas. Ataca ¿Mientes? A todas. Ellas me atacaron. A la celda de castigo. ¿Por qué? Yo me defendí. Ellas me atacaron. Ya cállate. Vístete. No quiero escucharte. A dormir. Camina. A dormir, dije. Si no quieren ir a la celda de castigo. Buenas noches. Adentro. Ya. Tranquila, respira. Te ayudo. A ver. Toma. Aquí está el agua. Toma. Esta es una carta de la cárcel. Hice una solicitud a donde enviaron a mi niña. ¿Me ayudas a enviar un paquete? Temo que yo no podré hacerlo. Lo enviaré todo. No te preocupes. Quédate tranquila. Gracias. Gracias. Cuidado. Ayúdame. Ya sabes que sí. Toma. Ay, Dios mío. Seguro que hace frío allí. Ay, Dios mío. Yo le tejí calcetines. Que se alegre con la ropa de casa. Y también llévale estas galletas. Uh-huh. Galletas dulces. Para que se alegre. Uh-huh. Le escribí una carta. Mis pobres niños. Huérfanos con una madre viva. Siento mucha pena por ellos. Todo por ese maldito parásito desgraciado. Destrozaste la vida de mi niña. No te martirices así. Cumplirá su condena y regresará. Lloras como si estuviera muerta. Saldrá pronto. Sí. Sí, tienes razón. Es Dámelo. Verdad, Irene. Siéntate. Es de mala suerte. Además, guardé dinero de mi pensión. Oh, Dios mío. Quiero que ella lo tenga, por si lo necesita. Toma, escóndelo bien. Esto es lo que guardé. No, se puede poner en el paquete. Se lo robarán en la inspección. Hay que enviarlo por transferencia. Oh, es cierto, Irene. Pues sí. Kruchinina. Kruchinina. Afuera.
pasa. Buenos días. Si vuelves a hacerlo de anoche, te arrepentirás. ¿Entendiste lo que digo? No te oigo. Sí, entendido. Ahora a trabajar y sin holgazanear. Espérame detrás de la puerta. Liuba, ¿qué tienes contra la nueva? Está embarazada. Y tú sabes bien que las amigas de Rita están causando problemas. Rita mantiene el orden en el grupo. Que esta no se haga la importante. Está en prisión. Debe conocer su lugar. Es todo. Puedes irte. Hola. Vivian, ¿te gustó el viaje? Puedo conseguirte otro. Estás en deuda, ¿recuerdas? ¿Cuál? Bueno, me debes dinero por la inscripción. No tengo dinero. Entonces puedes empezar a buscar. O puedes pasar toda la condena en la celda de castigo. La elección es tuya. Karina, muéstrale a la nueva lo que hay que hacer. Tomas un cepillo, la frotas y enjuagas. Es simple, ¿entendiste? ¿Me oyes? Tomas un cepillo, tallas todo, enjuagas. Karina, ¿qué es la inscripción? Es una tradición. La cuota que todos los recién llegados pagan. Es algo que Rita y su grupo hacen. Pero eso no es justo. ¿Por qué le tenemos que dar todo a Rita? Esta está lista. ¿Lavarás esta? Está bien. Se dice que estás aquí por asesinato. Me incriminaron por matar al amigo de mi esposo. Su socio en los negocios. Y además tienes esposo. Después de la condena, muchas las abandonan. ¿A quién le gusta estar soltero si son jóvenes? Kirill no es así. Le escribí una carta, le conté todo. Cuando se entere de que estoy embarazada, me sacará de aquí. Se le ocurrirá algo, ya verás. No puede hacer nada para salvarla. Necesito ayuda. Tranquilo, señor. ¿Tomó nota de la matrícula? ¡Claro que no! ¡No podría pensar en nada! ¿Alguna seña en particular? Tranquilo, señor. Lo más importante es que mantenga la calma. Tiene ¿me pasas la sol? Algo para que podamos atraparlo. ¿Entendió? No, no recuerdo nada. No pude ver su rostro. Estoy muy nervioso. Me están haciendo muchas preguntas y sé que necesitan mi ayuda, pero no sé cómo ayudarlos. Veo que estás molesta por algo. ¿Y por qué me pides que me alegre? ¿Eh? Por favor, señor. Tal vez porque... Acompáñeme. Llegaste por la mañana. ¿A dónde me llevan? ¿O es que prefieres el trabajo a estar en la cama conmigo? No sé qué le voy a decir a ellos tampoco. Ya se tranquilizó. ¿O no es el trabajo? Llegamos. Todavía no me he tranquilizado. Sigo nervioso. No digas tonterías. No sé qué decir. Ahora estoy muy cansado. Señor, guarde la calma, ya casi llegamos. Por favor, guarde la calma. ¿Y mi familia? ¿Y si le pasa algo a mi familia? ¿O es que...? ¿Qué voy a hacer? Guarde silencio, por favor. ¿Ya no me amas? No se puede alterar. Dame eso ya. ¿Cómo puede decirme que me tranquilice en una situación así? Por favor, tranquilice. Yo te amo, te amo. ¡No puedo! ¡Voy a entrar en crisis! Pero por favor, no te embriagues. Y menos en la mañana. Tenga cuidado, señor. Se va a lastimar. Tranquilícese, por favor. Reúnete con tus amigas, sal con ellas a algún lado. Relájate. Te estás volviendo loca por estar en la casa. No quiero. No quiero estar con ellas. Quiero estar contigo. Te extraño mucho. Vamos a París este fin de semana. Te lo ruego, por favor. Espera. El reporte será transmitido por Antón directo del lugar de los hechos. Sí, Vasily. Bueno, ¿qué puedo decir?
La empresa Monaje de Construcción Capital. Es un claro ejemplo de una compañía fantasma utilizada para lavar dinero. Resulta que la empresa del señor Prunkin celebraba contratos ficticios para obras de construcción. Estaré arriba. Después de que el dinero se depositara en su cuenta, seguían un esquema muy confuso en el cual nuestra investigación... David, ¿qué pasó? Debías haber aclarado la situación de las estructuras de la construcción después de haber obtenido el dinero. No tuve tiempo, señor Kirill. ¿No tuviste tiempo? ¿Y si ahora atrapan a Prunkin y nos delata? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Legalmente, no podrá causar daño alguno. Al contrario, nosotros somos la parte perjudicada que encargó el trabajo a un contratista deshonesto. En todos los documentos aparece la firma de él. ¿Qué? ¿Señor Kirill está ocupado? Ve a arreglar esto. Rápido. ¿Qué noticias me tienes? La abogada de la señora Victoria presentó una apelación. Dado que su exesposa tiene dos hijos y, como sabe, está embarazada, es muy probable que el tribunal de instancia superior revise la sentencia y la reemplace por una condena condicional. ¿Y ella puede salir? ¡De ninguna manera puedes permitirlo! ¿Escuchaste lo que dije? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, podemos presentar una queja. Aunque no creo que ayude mucho. Hay que pensar. Bueno, entonces corre, ve a pensar. Bajo ninguna circunstancia debes salir. Y menos llegar a los niños, así que piensa. Espera. Se me ocurrió algo. Buenos días, Galena. Hola. No están siendo buenos. Te tengo malas noticias. La apelación fue denegada. Aquí tienes una copia. Presentaremos una solicitud para libertad condicional. ¿Qué quería Rumín? Eso tampoco te alegrará. La demanda de la pérdida de la patria potestad. Buena mañana la de hoy. Mira lo que me mandó mi hermano. Mira. Está muy bonito, pero no sé si me quede. He subido como 20 kilos. Huele a casa. ¿Quieres dulces? Es mi lugar. Toma, aquí hay. Son muchos. Hace años que no los como. ¿Una carta? Dame uno. Gracias. ¿La escribió tu esposo? No, de mi abuela. Y Kirill, ya debió de haber leído mi carta. No sé por qué no ha respondido. ¿Para qué diablos le escribes? Seguro ya está con otra mujer y ni se acuerda de ti. Largo de aquí. No las escuches. Se mueren de envidia. No tienen a nadie. Déjame verlos. Qué lindos están. Eso es mío. Ya, dejen de pelear. Qué bonita foto. ¿Son tuyos? Sí, mi hijo y mi hija. ¡Dámela! ¡Guárdame eso! ¡Devuélvela, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésamela! ¡Son mis hijos! ¡Regrésame mi foto! ¡Devuélvemela! ¡Por favor, devuélvela! ¡Dámela, por favor! Chicas, un paquete para ustedes. ¡Por favor! ¡Revísalo! ¡Dámela! ¿Qué quieres? No estoy jugando. ¡Largo! Escóndela bien. Gracias. Oye, debilucha. Me informaron que te llegó una transferencia. Paga lo que debes. ¿O se te olvidó? No les hagas caso, ven.
Págales. Que todas entiendan. No se les olvide pagar lo que deben. ¿Qué dijiste? Para la otra quiero lo mismo. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a las normas, todo depende de los ingresos. ¿Quién mencionó a un hombre rico? Bueno, vamos a jugar, chicas. No nos relajemos. Yo no le conté nada sobre tu esposo, te lo juro. Te creo. ¿Tienes escalofríos? Dios mío, estás ardiendo en fiebre. Estaré bien, no te preocupes. Por favor, descansa. Voy a dejar la foto aquí. ¡Cállate ya! ¿Quién sabe lo que habrá soñado la mujer? La pobre estaba teniendo una pesadilla. ¿A dónde vas? Al baño. Está bien. Solo te pido que tengas discreción. No quiero problemas. ¿Y qué? ¿Sabes cómo es el efecto? ¿Tú qué crees? El efecto es excelente. Pruébalo. Está bien. Esto va a alegrar a nuestras bellezas. ¿Escuchaste? ¿Qué carajos fue eso? ¿Crees que alguien haya visto? Pudo haber sido cualquier cosa. Vámonos. ¿Estabas escuchando? Dices una sola palabra y te hundo. ¿Entendido? ¿Y si se le ocurre abrir la boca? La golpeamos y así cerrará la boca. ¿Ya terminaron? Ya hicimos casi todo. Ah, bueno. Fregamos las ollas. Ahora están terminando de pelar las papas. Solo falta limpiar el suelo y listo. ¡Listo! Terminamos. Pueden irse. Rápido, salgan. ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Cuidado! ¡Qué dolor! Siéntese. ¡Qué dolor siento! Yo ¡me está ayudo. Matando! Tranquila. Actúa normal. Fingí dolor para poder hablar contigo a solas. Ay, aunque la asiática realmente me inquieta. No sé su nombre, pero quería darle las gracias por defenderme y regresarme la foto. Me llamo Viera. Victoria, mucho gusto. Veo que estás presa por primera vez. La inexperiencia puede meterte en problemas. Te daré un consejo. Mantente alejada de Rita y no te metas con ella. Ella sale impune de todo, pero tú vas a tener problemas. Eso es porque Liuba la protege, ¿cierto?
¿Cómo lo sabes? Por accidente vi a Liuba entregándole un paquete a Rita. Y Rita me descubrió. Eso es malo, ¿verdad? Eso es muy malo. En el paquete hay drogas. Liuba las transporta y Rita las vende. Han metido en eso a muchas chicas, incluyendo a Karina. ¿Ves cómo la están afectando? Pensé que estaba enferma. Bueno, podría decirse que sí. Uy, te descubrieron. Para Liuba, eres una testigo peligrosa que podría arruinar su negocio gordo. No se lo diré a nadie, Viera. Claro, más te vale no hacerlo. Ella te va a matar. Tienes hijos. Estás embarazada. Lo que quiere decir que saldrás antes. Y una vez que estés libre, podrás delatar. Ay, no. Rita y Liuba harán lo que sea necesario para que no salgas. Te provocarán para que no obtengas la libertad condicional. Y peor aún, te culparán de algo. ¿Qué debo hacer ahora? Debes irte de aquí lo más rápido. No te metas en problemas. Oye, trata de alejarte de esa Rita. Lo intentaré. Dámelo. Gracias, Viera. Cuídate. Kruchinina. Querida Lidia, muchas gracias por estar en mi vida. Haces mucho por mí. Quiero pedirte un favor más. Necesito salir de la cárcel lo más rápido posible. Pero no puedo hacerlo sin Kirill. Incluí una carta para él. Por favor, encuentra la forma de entregársela. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Buenos días. ¿Es la recepción del señor Kirill? Sí, así es. Yo antes trabajaba en ese lugar. ¿Podría darme una cita con él para un asunto personal? Se lo agradecería. De momento, él no estará por aquí. ¿Y cuándo regresará? Bueno, tal vez en una semana. O puede que sean dos. ¿Puedo saber por qué? Será su boda. El señor Kirill se casa con la señora Angélica. Por eso, llame después. Victoria me ha hablado mucho de usted, así que vine a verla. Tome asiento, por favor. Gracias. Victoria me pidió que le entregara una carta a Kirill. Yo intenté entregársela, pero no pude y pensé que usted... Ya rompió una carta. Esta también la destruirá. Él es enemigo de ella. ¿Cuándo será que por fin lo entienda? ¿Y entonces? Nos rechazaron la apelación. Yo quería reducirle la pena a través de la libertad condicional. Pero él decidió presentar una demanda para la privación de su patria potestad. Si lo logra, no habrá libertad anticipada. Quería escribirle, pero... me falta valor. No puedo. ¿Cómo puede hacerlo? Después de todo, a ella la pueden matar en la prisión. Y él está como si nada. Se va a casar, me lo dijo su secretaria cuando llamé a la oficina. ¿Se va a casar? Sí. Con la hija de Leonid, Angélica. ¿Es el señor Kirill?
Habla, Albina. Tenemos que reunirnos. Sí, es urgente. Además, esto le conviene a usted. Bien, la escucho con atención. La premura de su boda y la intención de quitarle la patria potestad a su esposa podrían justificarse con la venganza de un esposo engañado. Ustedes montaron la versión de la infidelidad de Victoria con Semión. Por eso no reconoce al bebé. Tiene una gran imaginación. Pero aún no se hace un examen de ADN. Si se confirma que Victoria está esperando un hijo suyo, la teoría de la infidelidad será descartada. Así como el motivo del asesinato. Aunque usted sí tenía una razón. Después de la muerte de Semión, usted se quedó con su parte. ¿Usted qué quiere? Revoque su petición de que Victoria pierda la patria potestad. Creo que necesitamos algo de tiempo para reflexionar sobre lo anterior. Esas son suposiciones. No tiene ninguna prueba, así que créame, yo no voy a desistir. Piénselo muy bien, o se arrepentirá después. Aconseje a su cliente que permanezca callada hasta el final de su condena y que no busque problemas para que no agrave su situación. Y a usted la compensaré. Usted no tiene escrúpulos. Su ética profesional no lo permite, claro, ¿verdad? Confío en mi cliente y me compadezco de ella. Pero usted, desafortunadamente, no tiene la menor vergüenza. Está bien. Vámonos. Me parece un hombre inteligente, señor Kirill. Pero me pregunto si aún queda algo humano en usted. ¡Señor Kirill! ¡Señor Kirill, ayuda! ¡Salve a mi esposo! Él trabajó para usted, firmó todo lo que usted le dijo. ¡Nos están quitando la casa! ¿Quién es ella? ¡Le suplico que nos ayude! Es la esposa de Pronkin. ¡Señor Kirill, ayúdenos! ¿A dónde iré con mi hijo? ¡Por favor, ayúdenos! ¡Señor Kirill, por favor, se lo suplico! ¡Señor Kirill! ¿Por qué te detienes ya? ¡Avanza! ¡Le suplico que nos ayude, señor Kirill! ¡Señor Kirill! En cuanto a Pronkin, señor Kirill, reconsiderar lo que se puede hacer. Él se metió en problemas. Que salga de ellos solo. ¿Cómo están? Todo está bien. No te preocupes por nosotros. Lo importante eres tú. Sé que fuiste a verlo. Entiendo. Él ya no me necesita. Perdóname, Tania. Soy un tonto. Un tonto. Tenía que ver lo que estaba firmando. Me hicieron caer en su juego por culpa de ese dinero. Dios mío. ¿Y ahora ustedes a dónde se irán? Se lo llevarán todo, todo. La visita terminó a la salida. Sabes, querido, mantente fuerte. Perdóname, lo siento. Te amo. Voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Ya, rápido. Ya es hora. Adiós, adiós. Me voy. Nicolai. Tania, yo los amo mucho, mucho. Dale un beso a nuestra hija. Dile que su padre fue un hombre honesto. Viendo a la pared y las manos en la espalda.
Asegúrate de almorzar, es tu sopa favorita. No te preocupes por papá, él estará bien. Gracias, Rita. Karina, por favor, deja las drogas. Te estás matando. ¿Qué quieres, morirte? Que ya. Es asunto mío. Rápido. ¿Por qué tardan tanto? Están retrasando a otros grupos. Ya, apúrense. Kruchinina, te llegó una carta y dinero. ¿Una carta? Quizás es de Kirill. Señora Nina, ¿puedo ir a recibirlo? Enseguida vuelvo. Pero quiero que estés en el área de construcción. Sí, gracias. Y ustedes, ¡ya! ¡Dense prisa! ¡A formarse! En línea, derechas. Bien formadas. ¡Atención! ¡Ya! ¡Marchen ya! Hola, Victoria. Lamento darte malas noticias. Kirill ha presentado una demanda para la privación de la patria potestad y pronto se casará con Angélica. Victoria, date prisa. Si no te apuras, te quedarás sin bañarte. ¿Cuánto es? Parece una buena cantidad. ¿Qué te pasa? ¿Es por la carta? Pasó algo malo, ¿verdad? ¿Qué? Dime. No, solo quiero estar sola. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? No quiero seguir viviendo. No quiero seguir viviendo, ¿me entiendes? ¿Qué le pasó? Cállense, cállense. Quiero que tranquila, mi dinero. Niña. Ya sabes no que te agobies, es en vano. Te paga. Él se va a casar con otra. Desgraciado. Agradece por haberte librado de esa basura. Bien, y aún no te han quitado a tus hijos. Tienes que aprender a mí. Bueno, sí, rechazaron la apelación. Pero hay muchas otras debe formas de salir dinero. En libertad. No podemos dejarlo nunca pasar. Nunca saldré de aquí. Ay, ya. Me pudriré. No, no digas esas cosas. Oye, unos pajaritos me dijeron que te llegó un dinero. ¿No quieres compartirlo? Paga la deuda. ¿No estás viendo que se siente mal? Lárgate. Abuela Viera, ¿por qué te alteras tanto? Cuida tu salud. Eres una perra. Muchas gracias, señora Viera. Ayúdame, por favor. ¿Qué están haciendo? El nombre de un río. El nombre de un río, tres letras, uno, dos, tres... Uh-huh. ¡Rin! Es correcto. ¡Acerté! ¿Dónde ¿Qué está? Pasó? ¿Dónde está el dinero? Aquí lo dejé. Chicas, ¿desapareció? Desapareció algo en el dormitorio. Hubo un robo. ¡Llama a la policía! Eso lo robó Karina. Ella le debe a todas. ¿Yo?
Yo no lo hice. No fue yo, lo juro, yo no lo tomé. ¿Y qué haremos con las ratas? ¡Eso! ¡Suéltala! ¡No la toques! ¡Mátala! ¡Que no la toques, te dije! Es mi dinero y me toca a mí decidir si ella lo robó o no. Y si ella lo robó, fue porque tú la orillaste a eso, con tus extorsiones y drogas. Oye, pajarito, cuida lo que estás diciendo. ¿Tienes pruebas? ¿No? Dame el dinero. Aquí las cosas funcionan así, ¿entendido? No voy a pagarte nada. Eres una abusiva y estoy harta. Ni Karina ni nadie pagará. ¿Entendiste, Rita? ¿Qué dijiste? ¿Te volviste loca? No te metas en problemas que no tienes. Estás sobrepasando el límite, imbécil. ¡Rita, suelta el cuchillo! ¡Victoria! Chicas, alguien viene. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Todas a sus camas. A dormir. No debiste intervenir y humillar a Rita. No te perdonará. Me da igual. No le temo a nada. Ni a nadie. Lo más importante ahora es estar alerta. Victoria, gracias por defenderme. Nunca en mi vida alguien lo había hecho. Yo no tomé el dinero. No fui yo, en serio. Y sé que a veces soy grosera, pero eso ocurre cuando estoy pasando por un mal momento. Me descontrolo en cuanto a las drogas. Muy estoy bien. Dejándolas. Qué bueno que te decidiste. Me da gusto. Cruchinina, la señora Nina te llama. ¿Y eso por qué? Te lo advertí y no hiciste caso. Ya déjenla, chicas. Con eso aprendí. Vámonos. Me da gusto que dejes las drogas. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Dios mío, Victoria! ¡Ay, desgraciadas! ¡Vamos, llama a alguien! ¡Ayuda! ¡Auxilio, por aquí! Estarás bien, no te preocupes. ¡Ay, mi niña, no te preocupes! ¡Mi bebé! ¡Estará bien! ¡Sálvelo! ¡Quítense! Chicas, levántenla. Cuidado. Hay que recostarla. Con cuidado. Vamos a recostarla. Poco a poco. Que traigan vendas y alcohol. Agárrense todas. Sé fuerte. Sé fuerte, mi niña. Tranquila. Te vamos a ayudar. Respira. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Katia! Ya voy. Sabía que le harían algo. Lo sabía. ¿Qué hacen paradas ahí? Vayan a trabajar. ¡Rápido! ¿Qué pasa ahí? Cruchinina podría morir. Y eso quedará en nuestra conciencia. ¿Y qué tenemos que ver nosotras? Ella tiene la culpa y le dieron su merecido. Liuba. ¿Qué? Hay que castigar a las culpables. No se te ocurra pensar que yo voy a cuidar que no haya problemas entre las reclusas. Yo no te lo recomiendo. Podrías perjudicarte a ti misma y al director. El señor Vyacheslav no te otorgará una medalla por esto. ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Tu cara me altera. ¡Ah!
tuviste un aborto. No. 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 Tranquila, tranquila. Mi bebé. No grites o te pondremos una mordaza en la boca. Tranquila. Dame a mi bebé. Tranquila. Tranquila. Por favor. Ya quédate tranquila. Te vas a poner bien. Qué horror. Ya no podrás ser madre. Hola. Hola. Siéntate. Vengo por un consejo. Por ti pasan muchos casos. ¿Podrías recomendarme algo? Me encuentro en un callejón donde no veo salida. No tienes idea de cuántos casos similares hay en los tribunales. Se ha vuelto una tendencia. El que tenga más recursos económicos se lleva a los hijos. Y luego con el dinero manipulan a su expareja para mantenerlas bajo su control. No les importan los niños. ¿Entonces los hombres en su mayoría maltratan a sus exparejas? También hay muchas mujeres que caen en eso. ¿Sabes lo que noté? Gracias. A estos señores no les gusta la publicidad. Temen dañar su reputación. Si pudiéramos escribir en el periódico sobre este Kruchinin y lo que hace. O incluso mejor ir a la televisión con Malakhov. Él lo expondría en todo el país. Eso lo silenciaría. La idea es interesante. Por desgracia, yo no tengo acceso a Malakhov, pero en la prensa tenía un contacto. No es necesario. Por cierto, en la región de Tíber hay una granja colectiva antigua que podemos comprar a un precio bajo, así que... Ekaterina, aquí tienes el teléfono del dueño. Llámalo y dile que iremos para allá, ¿sí? Está bien. Gracias. Te alcanzo en un momento. Sí, está bien. Gracias. Sí, señor Leonid. En una hora... Bueno, tal vez en una hora y media. Hay mucho tránsito. El yerno de Leonid Parshin, Kirill Kruchinin, persigue a su exesposa incluso en la prisión, deseando privar a la mujer embarazada de la patria potestad y nuestra foto. Lee, lee. Mi esposa falleció cuando Angélica era muy pequeña y sé lo que significa criar a un hijo solo. Pero a los periodistas no podrías explicarles eso. Se están vengando. Señor, esto es falso. Ellos viven de chismes y mentiras. No te justifiques y resuelve el asunto. Supiste mantener la calma y hallar una solución cuando mataron a tu socio. Me encargaré de eso. Encárgate. Y una cosa más. Hablé con Angélica. Está triste, aburrida. Quiero decir, ahora que son jóvenes, es hora de tener hijos. Dos personas no conforman una familia. Está incompleta sin un hijo. Sin un hijo en común. Y yo necesito un heredero. Claro que sí, no tengo problema. De hecho, Angélica y yo lo platicamos hace poco. Adelante. Espero buenas noticias. Claro que sí. Hasta pronto. Kirill, mi Kirill llegó. Te amo tanto. Ven y bésame, bésame. Ven. Volviste a tomar. Ay, qué carácter. Mejor deberías tomarte un trago. Escucha, estuve en casa de tu padre.
Ajá. Quiere un nieto. Oh, wow. Estoy lista para resolver ese problema ahora. Empieza por estar sobria. A partir de ahora, ni una gota más. ¿Entendiste? No queremos un hijo discapacitado. Si quieres uno, deja tu maldito alcohol. Si no, dormirás tú sola. No me amenaces, Kirill, ¿entendiste? ¿Me oyes? Victoria, Victoria, mi niña. Te ayudo, te ayudo. Despacio, con cuidado. Así, así. Ay. Despacio. Despacio. Aquí, en esta cama, que se acueste aquí. A ver, te voy a quitar esto. Listo. Eso es, eso es. Vamos, despacio, cuidado. Ay, estás muy débil. Con cuidado. Sí. Gracias. Trata de ser fuerte. Piensa en tus hijos. Me los quitaron de todas formas. Y con ellos la vida. ¿Ahora para qué la quiero? Pajarito, lo siento. Revocaron tu libertad condicional. Yo saldré pronto. Y entonces buscaré a tus hijos. ¡Oh! ¡Dámela! ¡Que me la des! Ok. ¿Volverás a llorar? Le diré a todos que vendes drogas. ¿Ah, dámela. ¿Sí? ¿No es suficiente? ¿Maldita? No. Mira cómo la dejaste. Rita, detente. Devuélvela. ¡Hop! ¡Hop! ¡Eres una perra! ¡A volar! ¡Todo este desastre! Es hora de trabajar. ¿Y qué es eso tirado en el suelo? Lo vamos a limpiar. Todas a la construcción. ¡Ahora! Kruchinina, eso también te concierne. Señora Liuba, ella acaba de salir del hospital. Si la dieron de alta, es porque está bien. A Kruchinina le corresponde un tiempo legal para su recuperación. Presentaré un informe de no ser así. Magnífico. Kruchinina, descansa por el momento. Y el resto, fuera. Bueno, muévanse. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias, señora Nina. Te llegó una carta esta mañana. Gracias. Sé fuerte. Reclusas, rápido, muévanse. Es de mi abogada. Rápido, a trabajar. En 5 minutos, en el patio. Kirill anuló la privación de la patria potestad. ¿En serio? Gracias a Dios. ¿Y tú qué estabas pensando mal de tu abogada? ¡Victoria! ¡Victoria! Perdóname, lo siento. Yo le dije a Rita dónde estaba la foto de los niños, pero no sabía que la rompería. Esto es mi culpa. Yo no quise hacerlo, pero la desgraciada de Rita me obligó, te lo juro. Solo quería que cálmate. Me dejara tranquila. Está bien, no quería que la pegaremos. Yo recogí los pedazos. Te ya, perdono, calma. Perdóname, calma, Victoria. Calma. Tranquila. Si me perdonas, yo te perdono. No pasa nada. ¿Cómo te atreves? Y delante de las reclusas, mis órdenes no se discuten. Yo actúo conforme a la ley. Y yo soy la de mayor grado. Ya vete a la construcción. Solo quiero decirte que Kruchinina me amenazó con las drogas. ¡A formarte! Y si nos delata, ¿qué hacemos? Ese es tu problema. Y si no quieres más, entonces resuélvelo. ¿Entendiste? Sí. Podemos jugar a ver quién dura más. De acuerdo.
Sí, mira. ¿Y bien? ¿Para qué mencionaste las drogas? Te lo advertí, no te expongas. Te lo hiciste. Victoria, alborotaste un nido de avispas. Ahora harán cualquier cosa. Te matarán. ¿Sabes, Viera? Ya he superado lo más aterrador. Así que podré lidiar con esto. Y ahora no tengo la intención de morir. Por supuesto. Saldrás en libertad condicional. Verás a tus hijos. Son tan encantadores. No solo quiero verlos a ellos. Quiero atrapar a Kirill. Recordé que él fue quien mató a Semión. ¿Es en serio lo que dices? Todos me lo dijeron. Mi abuela, la señora Albina, Semión, Lidia. Yo estaba ciega, sorda. Solo confiaba en él. Entiendo, entiendo. Pero ahora él pagará por todo. Probaré que es un asesino. Cueste lo que cueste. Es broma. Relájate. ¡El cuchillo! ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miserables! ¡Chicas, despierten y miren lo que están haciendo! ¡Ven! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Miren! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Crees que te libraste? Te voy a matar. ¿Qué es ese ruido? Estoy harta. ¿Qué sucede? Ya nada les da miedo. Si alguien más hace ruido, trabajará sin dormir durante 24 horas. ¿Entendieron, reclusas? A dormir. Todas. No quiero ruidos. Hoy no se arriesgarán. No, hay que dormir por turnos. Casi me orino del susto. Oigan, todo está mejorando. Castigaron a Rita. Dicen que le fue mal. No creo que vuelva a hacer lo que hizo. Nosotras quizá hagamos algo divertido. No tengo ganas. Rita no se calmará. Llevará su tarea hasta el final. Esperará su oportunidad. Hay que sacar a Rita del grupo. No hay otra opción. ¿Cómo lo vas a sacar? Liuba la protege. ¿Podemos contárselo a Nina? Eso puede ser peor. ¿Y no te preocupa que puedan matar a tu amiga? No sé. ¿Qué te hace creer que Nina nos quiere ayudar? Nina está en contra de Liuba. Frente a las reclusas le quitó autoridad cuando protegió a Victoria. Y Liuba no se lo perdonará. Aprovechará la ocasión para atacarla. Y Nina lo sabe. Y ahora nosotras. El descanso se terminó. Haremos que caiga en la trampa. No perdamos tiempo, Victoria. Vamos ahora. Señora Nina. ¿Me permite un segundo? ¿Qué sucede? Están vendiendo drogas y sé quiénes son.
No llamemos la atención aquí. Las veo en el almacén. Todos saben que las drogas circulan por aquí. Solo que no han atrapado a Liuba haciéndolo. ¿Tienen alguna prueba? Haga una inspección. Solo con el permiso del director de la prisión. Y si no le encuentran drogas a Liuba, imagina la magnitud del escándalo. Ninguna de nosotras saldrá bien. Vamos a vigilarla y le avisaremos. Bueno, eso ya lo hablaremos. Ahora, váyanse al taller. Tomen algo para que parezca que vinieron por productos. ¿Y cómo sabremos si Liuba tiene drogas? Será difícil atraparla cuando las entregue. Necesitamos a alguien fiel. Estaremos en aprietos. Si algo sale mal, no Liuba, sino Nina nos va a enterrar a todas. Ay, ya no aguanto. Necesito una dosis. Ven, mantente fuerte, lo prometiste. Sí, tienes razón. Eso haré. Voy a ser fuerte. Chicas, tengo una idea. Ten, lo traje. Gracias, Rita. Déjame fumar, ¿sí? ¿Qué? Toma, sostén. Rita. Rita, ya no aguanto. Dame una dosis. Pídesela, Cruchinina. ¡O muerde tu mano! Ayúdame, Rita, si no moriré. Haré lo que quieras. De acuerdo. Quiero que estés a cargo de vigilar a Cruchinina. ¿Entendiste? Y luego me contarás todo. Sí, lo haré. Ya dámelas. Y escucha, si me traicionas, nunca volverás a ver la luz del día. ¿Está claro? De acuerdo. Quédate aquí. Ahora es mi turno. Atención, anuncio. Esta noche a las 19 horas se celebra un concierto con los artistas de la Filarmónica de Siptipkar. La entrada es libre. A partir de las 19 horas esperamos a todos en el salón de actos. Repito, a partir de las 19 horas esperamos a todos en el salón de actos. La verdad me siento mal y no han surtido los medicamentos. Me encanta cuando hacen eso. No sé qué hacer. Esta maldita prisión me tiene harta. Ay, oye, ¿supiste de la plaga de ratas que hay en la cocina? Y todo este tiempo nos hemos estado tragando esa basura. ¡Mis bellezas! ¿Dónde están sus vestidos de gala? A un lado, quítate. Ya, dale permiso. Yo me siento ahí. Rita, siéntate. ¿Qué estamos esperando? Ya, empiecen. ¡Bravo! ¡Empiecen! Thank you.
темная ночь. Надо мной словно птицы кружат. Только ты их прогонишь прочь. Только ты все вернешь назад. Тебе не надо ничего объяснять. Тебе не надо ни о чем говорить. Ты можешь камень с души моей снять. Ты можешь мне любой грех отпустить. Тебе не надо ни о чем говорить. Тебе не надо ничего объяснять. Ты можешь мне любой грех отпустить. Ты можешь камень с души моей снять. С каждым взмахом крыла понимаю, что не долечу. Знаю я, ты предал меня, но я так сильно обнять хочу. Только не надо ничего объяснять. Только не надо ничего говорить. Могу я камень с души твоей снять, но только грех не смогу отпустить. Только не надо ничего объяснять. Только не надо ничего говорить. Могу я камень с души твоей снять, вот только грех не смогу отпустить. Могу я камень с души твоей снять, вот только грех не смогу отпустить. Muchas gracias. Momento. Reclusa Rita Krutik. De pie. De pie. Quieta. ¿Qué te sientes? Te irás. Las manos detrás de la espalda. Quieta. Todas, vamos, cállense, rápido. Tranquilas. ¿Tú hiciste esto? Ya, muévete. Nos veremos de nuevo. Ya, camina. Mantengan la calma. El concierto continúa. Y ahora voy a cantar.